Hey, banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Les Presento, esta sección en mi canal donde pues, literal les presento, donde les hablo acerca de las cosas que veo o a dónde me llevan, a dónde me invitan y demás. Hoy quiero hablar un poquito acerca del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De hecho, este video me costó mucho sacar como video, así que en últimas dije, ¿saben qué? Voy a hacerlo en vivo. Voy a literal repasar todo lo que tengo que platicar acerca del nuevo aeropuerto y más bien hacerlo pues tal cual lo hago. Así como hago mis shows en vivo en Roja. Entonces, pues, ni siendo ni más, lo que menos, lo primero que tengo que decir de este cuento es un video largo. Prepárense, es una transmisión larga. Sí estoy leyendo chats y demás, pero la verdad es que lo que quiero es que quede bien grabado. Entonces, pues literal voy a tratar de hacer un par de cositas nomás para ver cómo se escucha y se ve. Pero el resto, pues, como lo diría acá. Es uno de esos videos largos, justo. Y el cuento es, hace unas semanas, la gente del aeropuerto me invitó a ir a visitar y estar con ellos y caminar un poquito lo que es el nuevo aeropuerto. Entonces estuve, la verdad es que organizándome para no sé exactamente qué. Full disclaimer, mi familia tiene enredos con el proyecto del aeropuerto, entonces eso lo pueden googlear si se quieren enterar bien cómo es, cómo funciona. Pero pues yo del otro lado también soy muy pinches fan del proyecto en sí. En últimas, le tengo mucho como cariño a que se esté desarrollando un proyecto así de grande y la verdad es que siempre he sido como que más bien proponente desde el inicio. Así que si ustedes sienten que esto tiene algún sesgo político, les digo desde ya que es más bien por interés personal, pero vayan, hagan sus conclusiones y demás. Y solamente les quiero repasar un poco de las cosas que me han mostrado en el aeropuerto, ya que la neta neta hay un chingo de tal cual fake news. Así que pues les quiero contar nomás la historia, repasarla y hablar un poco de este tema del aeropuerto en general para que quede también grabado. Y justo el cuento es el siguiente. Lo primero es, pues me invitaron a ir y yo la neta neta no sabía a qué ir, ¿no? Ir a conocer una construcción. Yo la neta neta nunca he estado, no conozco y simplemente agarré ese día mis cámaras, micros y demás y dije vámonos. Y pues hay mucho que contar acerca de esto, porque literal el mero hecho de llegar al aeropuerto de por sí ya es un reto complejo. Lo digo porque aunque el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México literal esté al lado del viejo aeropuerto, más o menos, en últimas también toma un tantito llegar. Sucedió una cosa muy divertida. Pedí a un pobre diablo para que me lleve en Uber y el güey cuando me estaba llevando, pues sí, te comienzas a topar un poquito con el cómo la vía. Pues la neta, neta, llegando, pues sí falta mucha vía por construir. Me explico, así se siente. Esto es un poquito lo que se ve cuando vas en camino. Hay una caseta que cruzar. Y para rematar, cuando tú vas en camino, en últimas, pues tienes que salir por una cantidad como de zonas. Esto es como ya acercándose a lo que es el aeropuerto viejo. Y pasó algo muy divertido. Digo, me divirtió mucho a mí de ver. Y es que literal, a ver si puedo hacerle zoom a esto. Creo que no. Pero por ahí en algún momento en el camino, el güey me dijo, no, pero es que por aquí no es. Y no, no, es que vamos al otro aeropuerto. ¿Y el cuál es el otro? ¿Qué? ¿Cómo así que el otro aeropuerto? Y seguimos andando, ¿no? Yo, pues yo lo guío, señor, no pasa nada. Y pues como sea, ya llegando, de repente veo que el güey, no sé si alcanzan a ver ahí, pero en su mapa dice error de navegación. Porque ya no pudo con el Uber para, o sea, con la app de Uber para decirle a dónde íbamos y yo no la pude cambiar. Y cuando la cambiamos no había tanta señal en el camino. O sea, la neta neta sí demuestra que falta un chingo como de infraestructura, pero eso no es punto en particular para hablar un poco de dónde está, qué es y cómo es, porque en últimas la verdad es que el aeropuerto viejo está muy, muy mapeado, muy marcado. Pues que el aeropuerto nuevo, la verdad es que pues sigue en construcción, entonces no me sorprende nada. Nomás para dejarlo en claro, este es el mapa de la Ciudad de México y aquí está el viejo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Si se fijan acá nomás, o sea, aquí donde están estos laguitos, que literal ahorita vamos a hablar de los lagos y esas cosas. Acá está el nuevo aeropuerto internacional y de hecho fíjense que ya está marcada en blanquito las vías que han construido y básicamente lo que hay acá como de fondo, ¿no? Lo digo porque también ese mismo día me acuerdo hacer el ejercicio de bueno, vamos a ver qué pasa si hiciéramos el mapeo para ir al otro aeropuerto propuesto, ¿no? Esto es un poquito el por qué hago este video en particular. Si se fijan, el otro aeropuerto, o sea, si llegar al aeropuerto de la Ciudad de México tiene un costo, llegar al nuevo aeropuerto tiene tantito de costo extra, llegar al nuevo aeropuerto, si fue de llegar a ser el aeropuerto de Santa Lucía,
es otra bestia, ¿no? Porque para acá pues no hay tanta vialidad. Sí hay una autopista, pero pues bueno, el caso es también, pues la neta, hasta llegas a pensar un poco que ni siquiera está en el mismo lugar. De hecho, tengo por acá una foto. Vamos a ver si sale listo. Perfecto. Para que entiendan el tamaño de la bestia. Esto es el proyecto del nuevo aeropuerto. ¿Me explico? Esta cosa en verde, literal, es el proyecto en su máxima expresión, por así decir. De hecho, ahí se ve que hay dos edificios terminales con todas las pistas. Y si mal no recuerdo, lo que me mostraron, las pistas rojas son las que ya están en construcción, planeadas. De hecho, una de estas ya va a estar terminada este año. Otras ya vienen en camino, si mal no estoy. Pero pues como sea, quiero que dimensionen nomás el tamaño del proyecto. Va a volver a hacer zoom out. Esto es toda la Ciudad de México. Marcado en blanco está lo que digamos que medía la ciudad según pues el año, ¿no? Pueden ver cómo han ido creciendo. El aeropuerto viejo, si mal no recuerdo, se construyó entre los 50s y los 60s. Entonces técnicamente estaba afuera de la ciudad, apenitas. Y si ven fotos viejas, alcanzan a ver también que en esa época esta zona también era más o menos lo que quedaba de un lago. Pero quiero que vean, esto es el, quiero que vean el tamaño de pues, la zona verde de Chapul, y quiero que vean el tamaño del aeropuerto. De nuevo, es una bestia inmensa. Es una cosa que si te pones a pensar nomás el tamaño del proyecto, pues sí, sí es grande. Y para nomás dejarlo en claro nuevamente, aquí arriba, voy a tratar de hacer zoom in, esa rayita blanca que se ve ahí asomando arriba, ese último píxel que está ahí arriba, eso es el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Es... Tengan en cuenta lo lejos que es el aeropuerto de Santa Lucía, lo no tan lejos que es el nuevo aeropuerto y no más el mero tamaño del proyecto y cómo está proyectado. Donde de paso, otra de las cosas que hay que tener acá presentes es cómo, si se fijan, hay dos como cuerpos de agua grandes. Uno es el lago Nahuel Carrillo y luego vamos a ver exactamente qué es cada cual y por dónde van, etc. Pero entonces... Primero que todo, llegar al aeropuerto fue divertido, en que el pobrecito güey del Uber fue de pero seguimos manejando o cómo, ¿no? Luego, pues sí, justo andando estaba este tema de cómo para llegar, pues tocó cruzar una caseta, hay que tener pues, presente eso. Y luego este cuento de cómo ya cuando vas entrando, la verdad es que pues comienzas como a dimensionar un poquito el qué es lo que está pasando. Así que pues no más por dejarlo en claro, a mí me invitó la gente del aeropuerto, ¿me explico? Yo fui pues casi que con una invitación para dar un tour acerca de todo lo que hay. Y en ese entonces había tuiteado que iba a estar en el aeropuerto. Mucha gente me envió preguntas y pues las traté de responder como que a lo mejor de mis capacidades. Luego más adelante, Lady Corrales, quien sí tiene mucha experiencia en el tema del aeropuerto, estuvo allá y también levantó un buen de preguntas y demás. Pero pues el caso es... pues esto es lo que yo hice y les quiero nomás compartir esta historia. Para la gente que está llegando y se está preguntando qué está pasando, pues estoy nomás narrando un poco mi viaje al aeropuerto en un video que se supone que debí de haber grabado para YouTube, pero después dije, ay, off, ¿y si lo haces en vivo, no? Y lo presentas como si fuera un roja. Entonces, ergo, aquí estoy. Pero bueno, qué bonito verlos en el chat. Voy a estar un tantito menos pendiente del chat, nomás porque hay mucho material que repasar, pero dejen ahí sus comentarios y yo prometo que les voy leyendo lo que pueda. El caso es cuando me acerqué al aeropuerto, pues ellos la neta se acercaron con, o sea, se abrieron, ¿no? Básicamente se me dieron casi que entrada a todo lo que yo les quisiera preguntar, que me pareció muy bonito de por lo menos de vivir en últimas el cuento del otro aeropuerto, el aeropuerto Santa Lucía, pues tenía este tema que de cómo pues nadie sabe bien ni cómo llegar, ni si se puede hacer nada y demás. Pero como sea, mi experiencia es así, voy llegando. Y pues sí, la verdad es que todo el mundo está estacionando afuera. Todavía hay un campamento de construcción ahí adentro. Y una vez adentro, pues también tampoco es como que digan uy, no, es que hay mil cosas puestas para la infraestructura de recibir gente. Para la construcción, pues ahí evidentemente está un detalle muy bonito. Se los pongo aquí en video que me dejaron ellos. A ver, espero que se escuche. Perdón que no se escuche 100% bien, pero pues... Es el tamaño, ahorita vamos a recorrer la mitad de la delegación Iztacalco, más o menos. Y la barda equivale, te digo, desde la... Y ahí lo ven. Entonces, pues sí, justo es un proyecto inmenso del cual ellos pues están como que muy al tanto exactamente qué es lo que está pasando. Así que para volverlo a explicar, esto es, a ver, esto lo grabé ya al mero final. 1950, ven el aeropuerto. ¿Cuándo se hizo ese aeropuerto? Por los
40, ¿no? Más o menos. 40, 50. ¿Sabes qué? ¿Quién quiero esto? Mira, tú, ¿no? Y aquí está como está. Entonces, a ver, ¿cómo está el proyecto ya? Chapul. Zócalo va a ser por acá. Ajá. Esto es Zócalo. Esto es Bellas Artes y esto, aeropuerto. Sí, güey, sí las voltean. Es un proyectazo. Okay. No manches, güey. O sea. Es la ciudad. Que sin entrada, todo lo que tengo que decir es: me encantaría, no me súper encantaría tener ese póster aquí inmenso en el cuarto, porque es todo, todo, todo el. Pues es la ciudad, ¿no? Entonces sí se ve un poco de wow, porque además no es una ciudad pequeña. Y pues bueno, entonces levanté los siguientes temas, los voy a ir presentando uno por uno porque tengo videos para todo. Yo creo que el más importante está el mero, mero final, el cuento. El cuento del medio ambiente y estas cosas, que de paso veo que no lo tengo acá descargado al total. Lo voy a ir descargando mientras vamos hablando, pero de todos modos, aquí estaba, lo voy a ir descargando. Pero de todos modos, tengo los siguientes temas. Vamos a hablar un poco del terreno. Vamos a hablar un poco acerca de. No, ¿por qué no descargas ahora? Vamos a hablar un poco acerca del terreno. Vamos a hablar un poco acerca de la torre de control y la construcción sobre este espacio lacustre. Vamos a hablar un poco acerca del edificio terminal y luego vamos a hablar un poco acerca de todo lo que son la gente que vive por allá. Entrevisté a unas personas, fui al aeropuerto viejo, de hecho, también. Y pues tengo todo este como material aquí como que literal grabado, me explico. Fue como calidad de, pues sí se los quiero presentar. Voy a tener que bajar esto uno por uno, pero no pasa nada. Acá tenemos tiempo mientras les voy mostrando lo demás. Ay, pero bueno, entonces, pues primero, vamos a hablar un poco acerca del terreno y lo que sucedió. Cuando a medida que iba llegando al aeropuerto, de hecho, pues sí tuve como esta plática acerca de materiales. Y tengan en cuenta que estas pláticas fueron nomás para que vean un poco el cómo está, dónde está, hace sentido el cómo se ve, cómo está, cómo, porque siento que mucha gente piensa que la zona entera es un lago que están tratando de levantar y que no se puede andar por ahí, ¿no? Y a ver, más bien escuchen un poquito como la introducción de ellos hacia el tema. Toda la zona aledaña deben ser 12.000 hectáreas. Solo este espacio tiene 5.000. Pero en época de lluvia es este pasto y esos arbustos. Es un pasto salado y ese arbusto, su nombre científico es tamarix. Okay. Nos han dicho los biólogos que es una especie que no es estable. En la década de los 50, tenía una montarrilla. Okay. Toda esta zona se secaba en época de estiaje, se levantaban volvaneras que iban a dar al zócalo de la ciudad. Entonces, a Nabor Carrillo se le ocurrieron, entre muchas otras genialidades, plantemos algo que pueda crecer para evitar las volvaneras. Se logró con estas dos especies: es un pasto salado. En este suelo que es concentra muchos minerales por la afluencia de 9 ríos que están en el nororiente de la región. Entonces era un gran depósito de agua, todo el lago. Entonces se quedaban los minerales y en alguna época también del siglo pasado, hacia el norte existía la fábrica de Sosa Texcoco. Se producía Sosa, que es un polvo, ¿no? Es un polvo que se utiliza, es muy abrasivo, ¿no? Y entonces se utilizaba para quitar grasas, para hacer limpieza profunda tanto en cocinas como en talleres mecánicos, ¿no? Es un ácido. Ok. Entonces se utilizaba, ¿cómo funcionaba esta empresa? El agua que quedaba estancada la jalaban para su empresa, la ponían en un gran depósito que inclusive en Google se alcanza a ver, da como una espiral, ¿no? Le llaman el caracol, tiene esa forma. Entonces ahí ponían el agua, se secaba, quedaban las sales, recogían esas.
de eso fabricaban la sosa. Pues eso es lo que llegó a tener, digamos, mayor productividad en este espacio. Cuando Conagua entrega al portuario el terreno, nos dice, bueno, pues ahí está el terreno, a partir de ahora ustedes hacen cargo de lo que suceda, ¿no? Uno de los principales trabajos que se hicieron es como el camino por el que vamos transitando ahora, no existía. Aquí los ingenieros empezaron a trazar inclusive terreno caminante. Se metían, preferían caminar porque se atoraban las camionetas. Había uno que fue el camino que con agua utilizaba. Yo una vez llegué de carro. Grupo aeroportal. Pero igual podían aventar camionetas encima de eso, ¿no? Así que, sí, por supuesto. La gente pensaba que esto era aquí. Un lago, ¿no? Un lago. O sea, como ves. Entonces llegaban estas lupas, los ingenieros. Tampoco era un lugar de pesca. Por lo menos no en sus últimas etapas de principios del siglo pasado. ¿Y estaba todo esto literal pasto, suelto? Pasto, suelto y tierra. ¿Alguien me había dicho que había retirado más o menos? Se retiraron alrededor de 3 millones de metros cúbicos. Yo no tengo idea de cuánto es eso. Los ingenieros dicen que un millón de metros cúbicos es como llenar el estadio Azteca. Primero que quisiera como presentar o enfrentar un poquito acerca de lo que hay en la zona de obra. Sí, estoy totalmente de acuerdo que no se escucha perfectamente bien. Es porque la neta estaba grabando con mi cámara y está tratando de grabar así de lejos y levantar lo que dicen ellos. Pero ahí se escuchan dos otras cositas y les recomiendo usar audífonos para esto. Y así va a quedar grabado antes, ni modo. Pero bueno, el cuento es este. Mucha gente insiste que el aeropuerto está puesto sobre uno, un lago, ¿no? Así de hoy vamos a y echarle solo un lago. Y la verdad es que hay que tener en cuenta que hay dos terrenos que corren literal por aparte, que vale la pena distinguir en cómo están, pues por así decir, puestos, ¿no? Uno es este espacio que literal era la zona del lago Texcoco, que estaba seca, seca, seca. Es este. Voy a volver a Google Maps nomás para que vean cómo se veía eso. Hoy hablaba con alguien acerca de cómo literal hay mucha gente que no se ha tomado la labor de ver ni siquiera en Google Maps cómo estaba la zona, porque el cuento de prefiero el lago y demás es que quieren, pues de cierto modo, mantener, ¿no?, este como lago que si se fijan, pues la neta igual no estaba ahí. Esta foto ya está viejita. Pueden ver que no está la construcción y de todos modos ahí se ve que ya estaba todo relativamente seco. Lo que sí está en debate y platiqué además es el Nabor Carrillo, y vamos a hablar largo del Nabor Carrillo porque fui. Pero lo que están haciendo ellos entonces es: tienes un terreno que es medio fangoso, pues famosamente conocido como lacustre, porque tiene líquido ahí, y tienen que poner una cantidad de cosas encima que son muy pesadas. Entonces llevan, y no es broma, desde el 2014, si mal no estoy, haciendo una cosa que ellos me corrigieron que se llama precarga. Yo lo llamé cimentación porque no tengo la más mínima idea de construcción. Entonces también por eso digo que se tomen con mucho cariño y cuidado y distancia lo que digo en este video. Pero lo llaman precarga, donde comenzaron a literal poner estas piedras, estas rocas o material que van a empujar el terreno para que llegue al su máximo posible, como que de apichurramiento, entre comillas. Y lo que sucede ahí es que pasan dos cosas que también están muy medidas, y es que cuando aplastas y aplanas, secas todo y evidentemente sacas una cantidad de líquido, y eso lo tienes que enviar a un lugar diferente. Eso lo pregunté y me lo platicaron después, pero entonces nomás voy a seguir repasando. Tengo muchos de estos videos, entonces voy a estar aquí un buen rato pasando esto, y miren, ahí les va otro para que entiendan.
todo esto literal sí es traído, ¿no? Traes una cantidad de peso para un clase. Eso no desplaza. Sí, por supuesto que, o sea, desplaza no solamente el suelo, sino también el agua, ¿no? Es un poco lo que se está buscando. Ahora, el agua, ¿alcanzas a ver esos tubos negros ahí? Ajá. Son los drenes horizontales que están recolectando esa agua que se ha extraído por otros verticales que ya se hincaron. Okay. Y los estamos llevando hacia afuera del polígono. Hay unos drenes que también fueron una de las obras preliminares que se construyeron para recolectar toda esa agua y sacarla fuera del polígono. Nosotros le llamamos polígono pues al espacio donde se está construyendo el aeropuerto de 5.000 hectáreas. Sí, que es este que está totalmente bardado. Así es. Es una zona exclusiva de construcción. De construcción para todas las actividades que tiene. ¿Y tiene uso esa agua que saca? No, hasta ahora no. Es un agua, como te decía, principalmente de lluvia. Ajá. Y que además al entrar y mezclarse con el agua del terreno, pues se convierte en un agua salada prácticamente. Debe tener como tres veces más agua de sal que del mar. Claro. Entonces pues es un agua que no... Sí, es como que digas, ¿no? Ahora tira la impotable, ¿no? Vamos a recuperar el agua que se produce en la ciudad. Sí se va a instalar plantas de tratamiento en el nuevo aeropuerto. Es una de las condicionantes que se nos pusieron y de las características que se le van a dotar al edificio terminal, principalmente. Vamos, ahora hay dos segunditos. Si alcanzan a ver, voy a ver si lo puedo señalar. Como a esta altura hay unas como tapatitas negras que no son tan tapatitas, son unos trastes así inmensos como de mi tamaño casi, que ellos tienen ahí para literal medir cuánto se va hundiendo el terreno. Porque otra de las cosas que yo he escuchado mucho o que he visto es este cuento de hoy, nunca lo pudieron secar, ¿no? O sea, fue súper complejo, no lo hicieron bien y demás. Y la verdad es que al revés, están monitoreando exactamente cuánto se hunde dónde para luego saber dónde pueden poner más carga o no. Porque luego tienen que, si mal no estoy, tienen que retirar un poco de ese material para poderle construir encima, ¿no? Como que el peso no tiene que estar ahí siempre. Pero pues bueno, eso pues justo está ahí y es como un poquito lo que me están explicando en este momento. Así que sigo con el video y para que ustedes escuchen y vean. Espero que sea más o menos manejable escuchar y ver así. En cada uno de los puntos que se alcanzan a ver, todo el tendido del más alto, están incluidos instrumentos de tecla. Eso ya va a ser terminal, ¿no?
allá son los trabajos del edificio terminal. Claro, efectivamente. Acá en esta área va a ser la subestación eléctrica. Ok. Cuando tú recuerdas cómo se llama la jaula que están construyendo acá. Caja de Faraday. Caja de Faraday. Bueno, seguramente tú sabes qué es eso. Yo no. Ahí van a meter esas cosas verdes que se ven ahí. Es la subestación eléctrica que va a tener la capacidad de generar energía como para una ciudad como Pachuca. Esto es lo que va a generar la energía y la va a distribuir para todas las instalaciones de la red. Ok. Vale la pena decir que para esta altura, cuando ellos me iban mostrando cosas, yo estaba como atrapado un poquito de güey, no manches, estaba realmente, no les miento, anonadada un poco con el mero tamaño del proyecto, ¿no? Entonces ellos, yo creo que lo saben también, tengo hasta cariño por eso, ¿no? Pero ellos vienen como con esta también mentalidad de no, es que güey, si es un chingo de cosas, si es muy grande, ¿no? Tienen sus números y sus como comparativas muy medidas, que está bien, y entonces salen con estos datos, ¿no? Como esta eléctrica va a poder llevar la energía de tal tamaño de ciudad, entonces, para que puedas dimensionar un poco. Yo no soy la primera persona que va a dar esta visita. Pero bueno, ahí les dejo nomás para que vean cómo se ve, cómo está y que no, no es un lago. Y esto yo creo que de entrada lo presento porque mucha gente justo, o sea, la gente que está en contra dice no, yo prefiero el lago. Solo dejo esto a su consideración y a consideración de la gente que ve este video. Si digamos que quitan el proyecto, o sea, cancelan este proyecto de aeropuerto y ponen otra cosa, dudo mucho que vayan a levantar todo esto que les voy a mostrar, porque esto es la mera puntita. O sea, me explico, es como que es más probable que lo que acabe sucediendo es que, bueno, dejen la obra ahí abandonada, porque de por sí cancelar esto implica una cantidad de multas y demás. Entonces me parece también un poco rudo que esté todo ahí solamente porque, pues porque ya se puso, ¿no? Me parece que es un muy mal argumento para poner algo. Es como, pues ya lo hice, ¿no? Te jodes, que es una lástima. Pero de todos modos, lo que se hizo está bonito, o en mi opinión. Pero recuerden que yo tengo aquí motivos para decir estas cosas, aparte del que soy fan del proyecto. Y entonces en eso les quiero presentar lo que me decían ellos a mí, porque me dieron un chingo de cosas muy bonitas que yo creo que no tienen nada que ver con esta como idea o imagen que hay del lago. Acá hay otro video, va a seguir presentando estos, así que no se me asusten. Militar,
Sí. ¿También funciona así? ¿No es eso? Sí. De hecho, la pista que nosotros conocemos como 6, es la que está más pegada al oriente del polígono, es la que estará destinada a las operaciones militares y gubernamentales. Okay. Ah, pero es acá. Habla de Santa Lucía. Santa Lucía no, también tiene... Como donde es el campo de la Serena. Una pistota. Conozco, te metirías y te pones una evaluación. Me parece que son los enojados. Sí, que son que el proyecto con el líder sería otra pista. Tomé la de acá, güey, porque tomé las dos, pero es que la de ella es la común de la vegetación. Pues no puedo ver. Santa Vista. O sea, me llama simultaneidad de que al mismo tiempo que está aterrizando a alguien en Santa Lucía, está aterrizando a alguien en Ciudad de México. Ok. Pero eso, a ellos le llaman eso simultaneidad. Ah, espera. Pero no la idea que... del de Santa Lucía es no cerrar el de la Ciudad de México, que además tiene dos terminales peleadas. Claro, y serían como tres. Tres terminales. Ah, qué locura, güey. Ok, perdón. Voy a canalizar mi paz. Bueno, que eso también va a ser tema acá, porque son las vías de acceso acá. También hay proyectos de vías de acceso. Sí, están a cargo ya de la SCT, donde okay, toca el portuario. Sí están contemplados alrededor de 17 vías, ya sea que se van a rehabilitar, se van a crecer o se van a construir. Ok, vi que hay una parada de metro. Sí, dentro, bueno, de esa área de Oceanía hasta el nuevo aeropuerto habrá una vía confinada para llegar hasta el nuevo aeropuerto. Es decir, si nosotros venimos por Oceanía, vamos a poder tomar una pista exclusiva para poder llegar acá rápido al lugar. Okay. Y también habrá un sistema público, ya sea el metro o algún metro también confinado. Okay. El gobierno del Distrito Federal pues planeó o pensó en un tren express. Ok, pero sí. No está hablado. Digamos, ya tienen los estudios para conocer, digamos, la mejor ruta. La zona de mayor demanda de servicios de aerotransporte en México, en la Ciudad de México, está en el poniente. Tenemos aquí terreno, donde quieran, donde les apetece. Esto es pelón. De este lado, tenemos de este lado. Esto es lo que había acá antes de todo. Esto es el terreno, como se nos entregó, digamos, hace 5 años a Grupo Aeroportuario por parte de Conagua. Okay. Es un terreno que les platicaba. Es obvio que hay 600. Es probable. Sí, se ve como medio playita. Más o menos. Sí. No, o sea, tampoco es que te vas a. No son arenas movedizas. Ok. ¿No? Okay. Si es un lodo, vas a terminar con los zapatos sucios. Okay. ¿No? Y después, puedes seguir corriendo. No te va a comer la tierra. ¿No? Ok. No va a perder mi caballo y. No. Para nada. Estará sin fin y. Okay. Así es. No hay que ser feliz por estar acá. Y el cuento es. Sí ha habido como culebras, algunas liebres, okay. Musaraña, que es una especie como de ratita, ¿no? Okay. Tortugas, y todo eso se fue identificando y se ha ido reubicando fuera del terreno donde se conoció el aeropuerto. Eso se hace por parte de una serie de organismos que están contratados específicamente para que hagan ese trabajo, ¿no? Okay. Y es supervisado por el Instituto Politécnico Nacional, para constatar que se estén ubicando las especies, los animales que se encuentran. Sí, claramente no están, o sea, no hay una taquería que fuera. No. ¿Está vendiendo tortuga? No nos estamos comiendo los tacos de tortuga y de víbora y de escabeche. Aquí se ve el terreno, se ve la nivelación y ya el claro. Acá la imagen que nos pone hincapié Osvaldo es que podemos ver cómo es el terreno natural. Ajá. Del ex lago de Texcoco, ese lodo arcilloso, ¿no? Donde se ve muy húmedo. Luego, las distintas capas ya del material que se ha estado poniendo para la construcción de un nuevo aeropuerto. Lo rojo que se alcanza a ver a la distancia es el tezontle. Hay 2 metros de tezontle sobre el nivel natural del terreno. Y sobre el tezontle hay otros 2 metros de basalto. Toda esa área es pista 3, lo que podemos observar ahorita. Y es así como se pueden diferenciar las distintas consistencias del suelo. Que además supongo que tienes que hacer eso. ¿Cómo se llama este proceso? Esto es se llama
Sí, se llama precarga. Los ingenieros le llaman precarga, es decir, le ponemos peso al suelo para que se compacte. Claro. ¿No? Y vas midiendo qué tanto y eso vas topiñando para que quede plano. ¿Cuánto tiempo haces precarga? Esto ha estado alrededor de 12 meses. ¿Un año? Un año. Wow. Un año. Y esto hubiera sucedido. Esto ya sobrevivió un sismo. Oye, pues sí. ¿Quieren bajar, Mau? Definitivamente. Sí. Pues les digo, sí. Hacemos una toma así. Vamos a clavar una estaca. Y bueno, ahí de paso justo salto también a este otro cuento de por qué se cree que tenemos el lago todavía ahí. Hoy en la mañana vi que alguien en Twitter estaba levantando un poquito, aquí está, y lo estaban levantando un poquito el tema de ¿qué creen ustedes que pasó con ese lago, no? Dejando de lado el lenguaje de Axel, ¿no? Porque dice el hilo del lago de Texcoco. Entonces dice, pues primero que todo, el lago no existe, ¿no? Así como lo dicen. Y dicen, no existe, no por un megaproyecto, un aeropuerto, sino que todo comenzó en la época prehispánica, cuando los primeros chilangos tuvieron la muy rara idea de construir Tenochtitlán. Y tiene un buen punto, ¿no? Entonces, dejando de lado su lenguaje y cómo va, cuenta la historia de cómo se secó y cómo literal a propósito se diseñó para que ese lago ya no estuviera ahí y pudiéramos construir encima. Entonces el cuento es, el lago más grande, dice acá, ¿no? Era un vaso regulador de toda la zona. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre eso y un lago? Pues que técnicamente es un espacio donde tú nomás recibes agua cuando tienes que desahogarlo a otro lugar y luego no se va a quedar ahí, sino que lo envías. ¿Me explico? Es regulador, sirve, es un sistema, es parte del mecanismo que tiene agua ahí arriba. Entonces, justo muchas de las cosas que se comentaban acerca del el lago de Texcoco es como pues se va a eliminar el lago y se va a borrar y demás, o que sirve, o que es una forma de ecocidio porque los pájaros y demás, y todo eso literal se los pregunté, pero pues también hay mucha gente que lo está discutiendo, ¿no? Yo creo que mejor ejemplo está como clase tuitera de Mel Valles, que habla justo de cómo México perdió sus lagos y qué pasó después, porque de hecho no sé si sabían, pero acá como lo explica es son varios lagos que tienen sistemas medio conectados, pero no. Por ejemplo, dice el lago Xochimilco, aunque creo que después se corrige, dice el lago es salado, los dulces son Texcoco, Saltocan y Zumpango. Y pues bueno, el caso es aquí está todo el hilo que explica qué pasó, cuándo, por qué y por qué se vació. Pero eso es parte de. Y la otra cosa que yo creo que vale la pena también platicar es por ahí en algún momento en la plática, la gente del aeropuerto me habla de esta cosa que se llama Mitre. Entonces Mitre también es una de estas empresas, bueno, en este caso corporación, que yo creo que también vale la pena nomás traer como al presente de quiénes son, ¿no? ¿Por qué? Porque el aeropuerto sí se está construyendo y se está ejecutando en su construcción por parte de estos proveedores mexicanos que conocemos, ¿no? Slim y familia y o, entre comillas, ¿no? Porque esto es Fernando Romero, quien construyó todas esas cosas en Polanco, Escarso y demás. Y también se habla mucho de cómo pues, esta construcción pues, técnicamente está hecha acá, pero no, el diseño es un diseño internacional por gente que la neta pues también ha hecho otro tipo de aeropuertos que tiene este como estilo. Y además, parte de esta ejecución se lleva con Mitre. Mitre, yo creo que hubiera sido mejor que la presenten como MIT, Research and Engineering. Realmente no se llama así. Es un nombre no formal para lo que es Mitre, pero es para que entiendan también la calidad de gente e ingenieros que están atrapados detrás de esto. Porque no cree, o sea, yo no sé dónde salió esta leyenda de que hasta ahora se enteran los ingenieros de que el terreno es así. Una de esas cosas que veo mucho en Twitter es gente haciendo una cosa que se llama la prueba de la estaca por un experto que básicamente fue y clavó una estaca por allá afuera y la pudo hundir todo y dijo cómo van a construir encima de esto. Y pues de eso, primero que todo, este experto está dejando de lado el mero hecho de todo lo que ya escucharon acerca de cómo se está preparando el terreno. Pero encima de eso, pues literal fue una zona que ni siquiera se sabe bien si es ahí en el aeropuerto. Pero como sea, yo de todos modos siendo, pues no, o sea, también tuve un momento de pues a ver, pruébenme ustedes que eso no pasa. Y literal les dije, hagamos la prueba de la estaca. Y lo hicieron, güey. A ver, va nomás volver a poner esto para que lo vean, porque el video es muy cortito y muy vientoso. Entonces ahí va de nuevo. Ahí literal estoy caminando encima del terreno que no ha sido preparado. Me explico.
porque tienen que entender que está supuestamente donde vas a construir y dónde estoy. Y pues. ¿Qué se refiere con si la construcción de las plataformas propias de trabajo como las vemos al fondo? Sí. Que de paso, sí, claro. Entonces estos, hay un nombre más formal para estos proyectos, ¿no? Ricardo, de la instrumentación geotécnica. Okay. ¿Qué es la instrumentación geotécnica? Son los puntos de lectura sobre los cuales el Instituto de Ingeniería de la UNAM va midiendo cómo el terreno se va compactando, se va asentando, se va consolidando. Claro. Es muchas máquinas ahí paradas y al fondo más máquinas, y al fondo más máquinas, y al fondo más. La diferencia es que aquí estamos en un terreno que no tiene un tratamiento. Muchas gracias. Esa es la diferencia. Que si tú caminas, pues vas. Y si le raspas, pues mira. Sí. Y así estaba, ¿no? O sea, así estaba. Básicamente eso es lo que recibieron. Claro, es la diferencia de los desniveles de material. O sea, la laguna de laguna tenía nombre. Bueno, hay agua aquí en algún lugar abajo. En el subsuelo, como en toda la Ciudad de México. De la así Ciudad es. De México, pues abarca la mitad de la Ciudad de México. O sea, me imagino que para hacer esta vía ya tuviste que haber hecho también carga, ¿no? Exacto, un mejoramiento. No, esto lo que se hizo es un mejoramiento. Okay. ¿Qué es el mejoramiento? Los diferentes tipos de material, las gravas, los materiales, el tesontle. Sí, ¿qué de paso? A ver, la vía no está en lo más mínimo resquebrajada, no está levantada, ¿no? Y esto, pues como decía, ya pasó un sismo. Ya pasó un sismo y tenemos 48 kilómetros de estas carreteras, que si tú las ves, son carreteras perfectamente bien construidas. Y ahí tienes el cómo está este lado, con mejoramiento, sin mejoramiento. Sí, claro, sí. Y pues sí, justo eso es tema, ¿no? De entrada están las vías ya puestas, ¿no? Es dejando de lado el cómo se construyó TC. Pero repito todo esto porque justo Mr. Leches dice en el chat, ningún ingeniero civil se tomaría en serio esa prueba de la estaca. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay 10,000 procesos para construir encima de todo tipo de terrenos que tienen todo tipo de estructuras, formas, tamaños, colores, olores y demás, ¿no? En últimas, hasta aquí en la Ciudad de México, alejados de la zona que era lacustre o que es, todavía tienes que literal trabajar con el terreno como este y asegurarte contra esto, ¿no? Estos procesos de pilotaje y de como estructura, cimentación, demás, como sea que queden, porque no más estamos en una zona sísmica. Entonces eso también está ahí, pero presento todo esto para que entiendan que la gente que está detrás de la construcción del aeropuerto sabe muy, muy pinches bien que pues claramente sí, sí saben bien cómo es su terreno y por qué, y lo llevan preparando y lo están trabajando. Eso y el cuento de que, justo como decía este hilo en la mañana, es nunca había lago para salvar. Hace sentido. El lago Texcoco era una zona que igual esto todo se va a repetir más adelante, pero que ya estaba hecha literal un polverío. Lo que pasó es se secó. O sea, lo secamos, lo secaron. En algún momento pues casi que quedó así liso y levantado. Entonces se comenzaron a formar unas cosas que se llaman tolvaneras, que eso luego lo explican después los de medio ambiente y demás, que tengo esos videos, ahorita los paso, va a tomar un ratito llegar hasta allá, pero pues el caso de las tolvaneras es, llega el viento, levanta una cantidad de polvo y una cantidad de material que estaba, digamos que expuesto ahí, porque literal era un lago seco, y todo eso golpeaba los espacios, digamos las casas, la gente y demás que están por ahí cerca. Entonces, ¿qué haces tú para detener todo ese viento? Traes árboles y traes como, digamos que pequeñas estructuras que detengan, ¿no?, el flujo del viento y que eviten que se formen las tolvaneras. Entonces, de cierto modo, toda la, digamos que todo lo ecológico que estaba ahí es móvil, estaba traído, estaba puesto para evitar las tolvaneras. Y de todos modos, el esfuerzo de ahorita quiere recuperar todo eso. El Nabor Carrillo no estaba hecho como un lago. Es más, si lo ven desde encima, esa forma que tiene, pues está claramente diseñada. El Nabor Carrillo era un vaso regulador y estaba conectado, solamente que en los 70s y en los 80s no había cómo acabar esa conexión, o no le hicieron bien, o un tema de dineros, o se robaron. No sé bien, pero el caso es que no se conectó. Y lo que hizo la gente del aeropuerto ahorita fue literal acabar con ese proyecto para que sí funcione como debería de funcionar, y que entonces todas estas aguas que vienen, que son pocas, pero que vienen de todos modos, desagüen ahí. Y eso, de cierto modo, impulsa que esté aún más seco el lago de Texcoco. Y para rematar, la zona del lago de Texcoco no solo estaba completamente seca, sino que estaba llena de basura.
los escombros de los sismos en 80s y el sismo ahorita literal los aventaron ahí. Entonces tampoco es que era una zona así como que digas uy, qué limpia. No, estaban tirando casquetes, estaba hecho un desmadre y llegó la gente al aeropuerto así, pues vamos a limpiar y organizar para poder poner nuestro aeropuerto aquí. Y pues sí, sí es tremendo proyecto. Pero bueno, eso es nomás el terreno para dejar así en claro el qué onda con el cuento del terreno. Y más bien ahora les quiero hablar un poquito acerca de la construcción en sí. Me dejaron ir a la torre de control. Entonces les quiero mostrar un poquito cómo se vive eso. Porque de nuevo, recuerden, cuando les muestro estas estructuras, tengan en cuenta que pues son cosas que ya están hechas. No por decir que si alguno de ustedes tiene dudas de si se sigue o no con el aeropuerto, pues deberíamos de seguir porque ya está hecho. Ese sentido, eso me parece un poco falto de opinión, ¿no? Pero, o quizás obligatorio. Pero del otro lado, nomás para que piensen ustedes el ok, va, si queremos revivir un lago en esta zona, ¿no? Si yo prefiero el lago y esas cosas, va a tocar levantar todo esto. Y quiero que vean lo avanzado que está y lo difícil y costoso que sería, aparte de tan solo por un proyecto que además, en fin, que no, yo creo que igual no reemplaza tener que hacer estas cosas eventualmente, pero pues como sea, ahí les va. Entonces, esto es la entrada. Puede ser una nimiedad y sin embargo, para que esta construcción pueda tener la certificación que es... Ajá. ¿De estas cosas? Exactamente. Se pide que dentro del área de trabajo se cumplan unas condicionantes. Por eso la barda parecería, digamos, hasta irónica. Sí, bueno, ¿por qué en un espacio tan grande tienes que poner una barda? Un área de trabajo, ¿no? Claro. Porque es una condicionante que nos pone. Entonces, al atravesar la reja, entrar aquí, una de las condicionantes es, por ejemplo, que no se fume dentro de esta área. ¿Por qué? Porque la emisión del humo de tabaco se impregna en las estructuras. Entonces, cuando vengan a certificar la construcción, entre muchas otras pruebas, le pasan así una prueba al edificio de que no contenga... LEED. Detengo ahí rapidito nomás. ¿Por qué están hablando? ¿Qué es LEED? Para la gente que está en construcción, no le chismeen a sus compañeros. Pero LEED es un estándar, digamos, es una certificación que además es sumamente compleja de trabajar. Pero pues ahí les va. LEED, literal, como dice acá, es un sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos, que es el Green Building Council, que fue implementado desde el 93. Y el caso es que para LEED hay todo tipo de construcciones, formas y funcionamientos, pero pues hay varios certificados, plata, oro y platino. Y de la gente que sí sé que sí está en construcción, me dicen, güey, LEED es un desmadre. Piden absolutamente todo y lo que no, con tal de darte tu certificación. Y sí son estrictos. La más compleja es platino y esa es la que están buscando en el aeropuerto, que es raro de por sí. Pero para que entiendan y no más para repetir lo que dijeron en ese video, están buscando su certificación platino, lo cual quiere decir que dentro de la construcción del aeropuerto para la torre que tiene o quieren que sea LEED, hay una zona cercada donde no permiten fumar. Pues sí que hay construcción y demás, pero parte de los motivos por los cuales no permiten fumar es para que no se impregne el concreto con el olor. No mames, güey, ¿qué es eso? Y pues eso justo es lo que están compartiendo acerca de LEED. Porque miren, de nuevo, es este punto de pues esto todo ya está hecho, ¿no? De cierto modo, lo bonito de la torre, y ahorita lo van a explicar bien, es que la torre está hecha y diseñada para ese espacio justo lacustre. Tráfico aéreo. Es una estructura de lo que podemos apreciar ahorita son los edificios auxiliares de servicios. Y en el centro se va a desplegar lo que es propiamente la torre de control, ¿no? Será una torre de 90 metros de alto, una de las más grandes en México. Es un chingo, ¿no? Y ahora te van a dar la explicación los ingenieros que están a cargo. Y pues sí, ese cuento justo de la torre de control en particular es porque lo primero a tomar en cuenta es que está hecho para estar sobre este espacio que potencialmente se puede mover, porque sismos, lacustre y demás. Segundo, es un edificio de 90 metros de alto que no sé cómo ponerlo en tono de... Y fíjense que lo pregunté un chingo. Estaba como obsesionada en esta visita con que me digan ya, güey, ¿no? Cuántos pisos son, ¿no? O sea, qué equivalen. Pero si lo pensamos de cierto modo,
Si cada piso fuera de 3 metros, pues es un edificio de como 30 pisos. pero pues bueno, es una cosa de 90 metros de alto, que es alta, y está en una zona que potencialmente sí se va a mover, porque de nuevo sismos y lacustre. Entonces hice una cosa espectacular que van a explicar ellos más a fondo, donde es que me dejaron entrar y grabé. Hice una cosa espectacular donde van a explicar ellos que lo que hicieron fue como que construir una barca, una estructura barca. Literal es, ok, bueno, sí, sí se puede mover un poco el piso. Entonces vamos a construir un como bote para este espacio lacustre y luego poner la torre encima. Y es una genialidad porque, madre mía, cómo suena esto. Es una genialidad porque de por sí ahí está la barca. La torre técnicamente no está conectada a su barca, sino está flotada encima. Eso ya de entrada me rebasa, no es de ingenieros, no science. Pero luego el cuento es que está diseñado para que se pueda mover en caso de sismo, y tomaron en cuenta los sismos más graves de México, que de paso los tienen y son resimulables, donde por ahí explico más adelante acerca de cuánto se pueden mover un poco las estructuras de pisos en caso de que exista un sismo, y topan con que esta estructura técnicamente va a permitir que se mueva el piso como 1.5 metros entero sin que se mueva la torre. Dieron un ejemplo más adelante que yo sé que lo van a repetir ahorita porque dejé por ahí el video, donde dicen que literal, si fuera lo suficientemente grande, podrías levantar el como tótem de la torre y llevártelo de paseo si pudieras, ¿no? Si fueras una persona o monstruo así de grande, ¿no? Pero bueno, veo que está llegando más gente. Señor Frío, Leches, Marisa, qué bonito verlos acá. De nuevo, estoy haciendo una transmisión en vivo para mostrarles todo lo que grabé de mi visita al aeropuerto para luego hacer un video de estos que se llama Les Presento en mi canal de YouTube. Así que estoy nomás repasando mi visita a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y lo hago para que entiendan que mucho de lo que se dice en redes no es, o por lo menos falta mucho por comunicar, ¿no? Entonces eso es todo lo que está pasando, y vean nomás todo lo que se está haciendo con la torre. Lady Corrales estuvo visitando también la torre por dentro, y yo creo que levantó un poco más de datos importantes acerca de qué, quién, por qué. Pero pues como sea, Lady Corrales, tanto como yo lo pude medir a mi ojímetro de influencer, que pues puede ser bueno o malo, pero mayoritariamente malo, supongo, porque tengo experiencia en esto, es que sí se está haciendo de modos muy profesionales, ¿no? Entiendo que mucho del aeropuerto está en duda porque México tiene un historial de corrupción, pero hay algo que hablar acerca de cómo este aeropuerto se financió, y es que levantaron una cantidad de dineros en el mercado internacional de valores, para lo cual tienen que reportar sus progresos, para lo cual tienen que ser bastante transparentes con una cantidad de actividades y sobre todo con sus tiempos. Y fíjense que de hecho de lo que no se sabe es de un trozo de financiación pequeño que se hizo por parte de gobierno, y ahí justo es donde está la caja negra. Si comparamos esto con lo que está pasando con la propuesta de Santa Lucía, pues técnicamente la propuesta de Santa Lucía 1 es en un aeropuerto militar, lo cual quiere decir que no nos van a dar información acerca de cómo, cuándo y por qué se va a hacer el aeropuerto allá. Y además tocaría construir otro aeropuerto para los militares, y esa construcción no va a tener, pero ni el más mínimo esbirro de transparencia. Entonces también eso queda ahí nomás como para dicho. Dice el señor Frío que si este es el aeropuerto que se quiere cancelar, si esta es la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues justo quiero como platicar un poquito acerca del por qué, cómo, cuándo y dónde, por qué el lago y estas cosas. Pero esta es la construcción de la torre, lo que estamos viendo acá. Y ahí les va. Entonces, cómo me explicaron ellos que va a funcionar la torre. De nuevo, tengan en cuenta que yo estaba haciendo chistes porque le está pasando bien allá. Entonces no se asusten porque dije bobadas, porque pues en últimas voy a jugar mi carta de influencer y así, pues porque es influencer. Pero la verdad es que la ciencia detrás de esto me parece tan pinches bonita. Es si es un ok, sí, si es un terreno lacustre, sí se puede mover. Vamos a tener una cosa de 30 o más pisos ahí puesta. Entonces tenemos que planear para un sismo que pueda mover esto, y esto me parece súper cool, güey. O sea, a nivel como de construcciones, sí digo, ok, esto está bonito, esto está bien pinches chingón. Ahí les va. Que son 90 metros de altura, nomás, sí, por ponerlo en contexto. Bueno, aquí en esta primera lámina podemos observar cómo quedará concluida la torre de control. Es nuestro objetivo, ¿no? Vaya, que quede así. Podemos identificar que se compone por dos estructuras principalmente. Lo que es el edificio base de soporte, que es esta grandona que vemos en la parte inferior, y el fuste o mástil, que es la estructura que vemos en la parte interior. Tendrá, como bien lo dijiste, 90 metros de altura y 65 metros de diámetro máximo en la parte inferior. Se tiene una cimentación tipo compensada,
la cual consta del hincado de 480 pilotes de fricción. Ah, lo que estos están anclados a una losa de cimentación. Tiene una geometría de 40 por 40 centímetros cuadrangular. Su longitud oscila entre los 16 y 22 metros. Estas longitudes varían debido a que la cimentación tiene la forma del casco de un barco. Esto porque estamos en un terreno lacustre. Ajá. De cierta manera, pues se busca que la torre flote. ¿Cómo se busca que la torre? Sí, bueno, ese es el fin. ¡Wow! ¡Qué locura! Por diseños, tiene una cimentación compensada, como ya lo dije. Entonces, esto consiste prácticamente en quitar una masa de suelo con cierto peso. Sí. Se pone un peso que compense, ahí su nombre del tipo de cimentación, compense ese peso retirado. Sí, claro. Y literal sí es. Ok. Sí. Algo importante también mencionar aquí. Esta torre, que es novedoso, es la implementación de 12 aisladores sísmicos. Estos tienen la función de controlar los movimientos producidos por algún evento sísmico. Es decir, llegará el sismo y lo que se moverá prácticamente será esta parte, la estructura base de soporte. Y esto tendrá movimientos prácticamente nulos. Es decir, esta es la estructura base de soporte, este es el fuste, llegará el sismo y se moverá esto. Y esto tendrá un movimiento prácticamente nulo. Okay. Otra cosa que es importante mencionar es que tenemos como objetivo obtener una certificación LEED Foro. Esta certificación tienes que cumplir ciertos prerequisitos y ciertos créditos. Por mencionar algunos de ellos, la valla perimetral, la valla sombra que ven alrededor del predio, es un prerequisito. Aquí no se puede fumar, se cuida la calidad del aire al interior, el desvío de los residuos sólidos, en vez de que vayan a un relleno sanitario, pues se desvía, ¿no? Lo que es el acero, todos los materiales que vienen vaya de la obra. En la otra lámina podemos observar los diferentes niveles ocupables que tendremos. Que podemos observar son 9. Lo que es el nivel 1 y 2 lo compondrá el edificio base de soporte, que es un área destinada más que nada a la parte administrativa. Es decir, ahí tendremos el acceso principal, auditorios, dormitorios, simuladores, cafeterías, servicio médico, etc. En el nivel número 3 tendremos lo que se le conoce como amortiguador de masa sintonizado, que esto no es otra cosa más que un cinturón, digamos, que envuelve a la torre. Ajá. Esto está aproximadamente a una altura de 49 metros. Y este tendrá la función de controlar los movimientos producidos por las aceleraciones del viento. Porque como saben, pues aquí estamos, digamos, al aire libre, pero el viento pues, sí, pega muy fuerte, ¿no? Pero 49 metros en pisos. ¿Perdón? En pisos, como el equivalente en pisos, que son 49 metros. Tendremos aproximadamente unos, ¿qué? 16, 17 niveles, pero te comentaba, tenemos 9 niveles ocupables. O sea, prácticamente entre el nivel 2, que es aproximadamente de aquí, al nivel 3, pues no serán ocupables, ¿no? O sea, serán más que nada para mantener. Sí, no, es que es un sí, sí, es una bestia altura, alta. Una sí. Considerable. Sí, claro, sí. Después tenemos el nivel 4 y 5, que serán para equipos mecánicos y eléctricos respectivamente. El nivel número 6, aquí tendremos los servidores. El nivel número 7 es un nivel de control de plataforma. Prácticamente será el control de las aeronaves en lo que es calles de rodaje, enrutarlas hacia las pistas, hacia las cabeceras, como su nombre lo dice, plataformas. Control de aeronaves en tierra. Nivel número 8 es un nivel donde se tendrá un espacio para resolver los problemas que se presenten en la cabina del nivel número 7 y del 9, y también se puedan tomar un pequeño descanso ahí los controladores aéreos, porque como sabemos, pues es un trabajo que requiere atención completamente, ¿no? Tiene un margen de error prácticamente nulo. Entonces ahí se podrán tomar un pequeño break, un pequeño descanso. Y por último, el nivel número 9 es el nivel de cabina de control de tráfico aéreo, donde será el control pues, prácticamente de los aviones en el aire, ¿no? Se tendrá una visión de 360 grados hacia lo que es el espacio aéreo, hacia lo que son las pistas, las calles de rodaje, etc. Los vidrios son ultra claros y tiene una visión perfecta, ¿no? Claro. Esta torre de control tiene tres funciones principalmente, lo que es la observación y predicción meteorológica, el control y aparcamiento de aeronaves y servicios operacionales y de navegación aérea.
En la siguiente lámina podemos observar parte de la cimentación, lo que les comentaba. Los aisladores. Este como barco. sí. Los aisladores se llaman aisladores de triple péndulo cóncavo de fricción. Esto porque funcionan, como su nombre lo dice, por el principio de fricción. Tienen platos cóncavos, pues centradores. Bueno, el proveedor es de San Francisco. Se realizaron 13 aisladores, se colocaron 12. Personal del grupo aeroportuario fue y ensayó uno al azar. Se ingresaron datos a la máquina donde se ensayó el sismo de 1985 y se produjo un desplazamiento de 1 metro. Estos aisladores nos garantizan hasta 1.36 metros. Es decir, pues está muy segura esta torre. Ok. Y pues ya para que se desplacen eso, pues prácticamente la ciudad estaría devastada, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tipo de desplazamiento es ese? Es como... Es un desplazamiento en cualquier dirección. Ajá. Y como son cóncavos, tiene un desplazamiento mínimo, digamos, en verticalmente. O sea, claro. Pero es más que nada un... No es direccional, ¿no? Es como, o sea, se pueden desplazar en cualquier... Sí, momento, en cualquier dirección. Es como dirección, que estamos planeando que la ciudad se mueva 1 metro a la derecha. Sí, hacia donde se mueva no tiene mayor problema. Perfecto. Y en la última lámina podemos observar lo que se le conoce como el braguero de transferencia. Que esa estructura en color rojo es la estructura que va en la parte justamente abajo del fuste o mástil. Okay. Es lo que soporta todo eso. Para que se den una idea, 2.800 toneladas es lo que representa la estructura metálica y esa parte tiene 1.200 toneladas. Entonces es una estructura bastante delta y pues va a soportar toda esta parte. Si tienen códigos de ingeniería internacionales, se maneja un código AUS D1.5 para esa estructura, que es para puentes. Entonces es una estructura pues que está muy, muy controlada, ¿no? En calidad, en todo. Pero esta ya va, entre comillas, flotada, ¿no? Exactamente. Esa estructura que tú ves ahí es esta parte, toda esta parte. De... Okay. O sea, este es el aislado y alrededor son los dos. Ándale, qué locura. ¿Sí? O sea, sería esta parte aquí. De cierta manera, si trajeran una grúa con gran capacidad, podría llegar y quitarle y llevarse el fuste o pasta, ¿no? Por si acaso, lo guardo en mi casa. Okay. Actualmente también estamos... podrías empujarlo, ¿no? Y girar a la banda un poco, si tuvieran la fuerza. Actualmente estamos construyendo los cuartos mecánicos y eléctricos, uh-huh. Que son las partes que van a ir aquí, los edificios auxiliares, son estas partes. Son como donde se tendrá equipos mecánicos y eléctricos de reserva, ¿no? Es lo que podemos observar aquí en esta parte que se está construyendo a tus espaldas. Tenemos trabajos ahorita de albañilería, colocado de blog, algunos trabajos por ahí donde ya se puede de tabla roca. Están colocando también la junta alzada, que es la parte del techo. ¿Esa estructura ahí al fondo? Esa estructura que está en la parte de allá. Ajá. Es lo que compondrá el fuste o mástil. Okay. Este fuste, como es una estructura de 90 metros, se decidió por diseño dividirlo en 7 módulos, 7 partes. Se va a colocar poco a poco. Es decir, la estructura, exactamente la estructura, es prefabricada en taller. Ya nada más llega, se colocan ciertas secciones, por cada módulo que tiene 3. Se colocan, se verifica verticalidad, se cierra y se sigue. Es un proceso bastante rápido una vez que ya se tiene el material aquí en sitio. Ya se puede ver, ya tenemos la duda, ya nada más para colocarlo. La idea es que estacionen sus aviones aquí como rockstars, donde les da la gana en la pista. Sí. Yo lo dejo aquí, yo me bajo, no pasa nada, voy por mis garnachitas. Sí, es una edificación que es muy importante en el aeropuerto, es prácticamente el ojo del aeropuerto, ¿no? Sin torre de control, pues no habría aeropuerto. El aeropuerto es injusto. Sí, es una edificación, digo, a comparación. ¿Cuánta gente va a estar acá en esta torre? ¿Cuánta gente? O sea, ¿qué tipo de afluencia esperan este edificio? Mira, tenemos aproximadamente 26 controladores aéreos que están arriba. ¿Sí a eso te refieres, no? Sí, como que cuánta gente entra y saldrá de acá, ¿no? Me da curiosidad. Y en la parte de abajo pues tendremos lo que ya te mencionaba, o sea, son oficinas, ¿no? Más que nada, claro. La parte administrativa. Tenemos también desde doctores, gente también en la cafetería, etc. Pues aproximadamente unas 150, yo creo, que deben ser pocas. Obviamente van a estar variando, ¿no?
Me arrepiento. Cuando fui, no pensé que iba a ser tan polémico el aeropuerto. Entonces, como que yo pensaba, ah, ya, un poco más a la ligera las cosas, ¿no? Y hoy en día, organizando mis videos, tenía un tanto de, ¿qué idiota quieres, Ofelia? Ahí vas a hacer pinches chistes. Y además ellos no entendieron. Tuve un momento peor ahorita cuando vayamos al edificio terminal, porque literal sí les dije así de plano, güey. O sea, fue broma, se me salió y les digo, ah, ok, o sea, lo que van a hacer es construir todo esto y ponerle una lona encima, porque van a hacer un techo espectacular, que es todo como orgánico, que se mueve y demás. Y ellos así de, no, no, señora, no es una lona. Déjeme y le explico. O sea, me tomaron tan en serio y luego me dijeron que entre ellos se preguntaron en, pero ¿por qué está haciendo estas preguntas? Y ellos de, no, es que ella es comediante, tratando de disculparme los pobres. Pero bueno, en fin, eso ahí para que vean. Los mismos ejemplos que me estaban dando ellos de si quisieras, pudieras llevarte la torre. Este güey obviamente dice, me la llevo con una grúa. Y yo así, oh, si fuera lo suficientemente grande. Pero el punto es el mismo, ¿no? Eso es para que vean que no solo se está haciendo con todo eso que se dice que no se está considerando, sino que encima de eso es ciencia bonita, güey. Es a mí sí me rebasó un poquito el pensar, wow, o sea, si la zona es lacustre, vamos a construir un barco para este tipo de agua. Wow, pff, mind blown, ¿no? Pero bueno, eso. Y luego justo hablaron ellos un poquito acerca de, ahí tengo un video más de la torre de control y se los comparto para que vean cómo más o menos. ¿Cuánto van a pilotar así? Ya está. Ese fue el primer proceso. ¿Cuántos se pilotó? Fueron 500 pilotes a una profundidad de 20 metros. O sea, 500 pilotes. Los pilotes son los elementos constructivos que nos permiten tener capacidad de carga, claro. O sea, de cargar, que el terreno pueda cargar. Aquí en esta zona del metano. Y pues en serio, no me canso de decir esto, es un... Si el argumento es un queremos el lago y queremos que esto esté acá, tenemos el problema que ya hay algo que ya está ahí y eso me parece muy importante tener presente, porque el cuento de que ya hay una torre de control hecha, construida, contratada, que ya tiene todas estas piezas hechas y más, primero que todo es si vamos a quitar ese aeropuerto de ahí, yo voy a mantener mi mente abierta y decir ok, va, vamos a cambiarlo porque le tenemos miedo a la corrupción. Además, irse a Santa Lucía no es opción y no hacer aeropuerto tampoco es opción. El aeropuerto que tenemos ahorita está llevado de la chingada, pero eso es un tema para tantito más adelante y les quería como compartir un poco. Entonces el cuento es este. De aquí me llevaron al edificio terminal. Prometo que levanto el tema del medio ambiente, que es como que el tema más sensible. Más adelante va a ser un tema largo, por eso lo dejé para el final. Pero les quiero compartir un poquito lo que me hablaron acerca del edificio terminal, que es este espacio pues súper bonito. Y de paso, están preguntando acerca del arquitecto. Fíjense que no sé si está hecho por las mismas personas, más voy a buscar. Pero vamos a buscar a ver si también es un aeropuerto de Foster. No, pero quiero que vean cómo en China están construyendo otro aeropuerto que se va a inaugurar ahorita, que básicamente dirían ustedes medio pues se ve como diferente y no, pero sí te da un poquito de luz de cómo el aeropuerto actual, el aeropuerto actual tiene un poco de como que si está como medio basado un poco en esto o al revés o este en aquel, pero así es como están construyendo en China. Y quiero que vean cómo se va a ver por dentro ese cuento de esa es la estructura. Ok, y el cuento de el por qué quieren o se buscan estas estructuras, porque esto es lo que está propuesto para nuestro aeropuerto, es porque de cierto modo así tú tienes que tienes un techo alto, cubre si es una zona donde llueve, entonces recibes todas esas aguas. Pero además no sé si se alcanza a ver, pero ahí al fondo tienen unas como unos embuditos. Aquí también las están haciendo, se llaman foniles y ya vamos a hablar largo de los foniles en el demo y la cosa que me mostraron. Pero la idea es que puedas capturar todo el agua que está entrando ahí. Entonces por eso, o sea, vean nomás lo compleja que es esa estructura. Y como digo, el de China ya va a abrir en el 2019, va a ser el aeropuerto más grande del mundo según lo que dicen. Y pues tiene un aspecto más o menos similar al nuestro, en que pues justo tiene este tipo de como mallado encima. Pero pues el único más hacer construcciones así de grandes, creo yo, para sobre todo este tipo de uso, que además va a ser medio translúcido, entonces deja que entre la luz. Pero entonces lo bonito de los foniles es que deja que también entre un poco de aire o viento, y de cierto modo se pueden abrir y cerrar unas compuertas que van a estar manejadas por software, o sea, literal es automatizado, para que fluya el viento y no tengan que usar tanto, si es que no tengan que usar aire acondicionado del total. Entonces esto me parece espectacular y pues de cierto modo tenemos algo similar acá.
Así que fui, me llevaron al edificio terminal y a ver cómo tengo estos videos. Ok, aquí está. Entonces, lo primero es, consideren ustedes que justo ese cuento de los foniles, pues acá también está. Ok. Y de cierto modo, a ver, le bajo acá un poquito, perdón. De cierto modo, para que vean cómo es como la estructura, cómo va a estar organizado. Pues de nuevo, primero cuando vean estas imágenes, piensen un, si vamos a quitar el aeropuerto de acá, vean todo lo que ya está hecho. Segundo, este proyecto de la mera losa donde se va a construir encima, según entendí y creo que ahorita se repite, es un proyecto de más de 2,000 personas. Es un chingo de gente solamente para poner un piso. Pero bueno, encima de eso, toda esa losa ya está puesta. Y una de las cosas que yo creo que vale la pena mencionar es que no está resquebrajada, no está levantada, no está, ¿no? O sea, y como lo decían, desde que ya se puso, ya pasó un sismo y está sobre este supuesto territorio que se está hundiendo. No, güey, ya saben tan bien cómo se comporta, ya está tan compactado que pueden hacer esto con esa como confianza y poner estas estructuras que no son ligeras. Yo sé que México tiene esta historia, ¿no? Que el socavón y demás, pero en este caso en particular, pues sí se está haciendo como con esto en mente. Y la verdad es que parte del motivo por el cual este proyecto se está ejecutando así es porque está frente al ojo público. Este proyecto lleva la inversión internacional y este proyecto lleva además muchas personas que no necesariamente son parte de gobierno que están supervisando que se ejecute. De hecho, de no haberse hecho así, si tuviera que pasar por obras públicas, no se hubiera podido ejecutar del total, porque cualquier demora requiere que pidan más dinero de gobierno y eso puede tomar un tiempo que literal rompería cualquier licitación. Son las cosas que me decían ellos cuando estaba yo allá. Y que también he estado escuchando un rato por este cuento, pues que mi familia está enredada con construcción, pero por encima, pero pues el cuento es este. Entonces fui y platiqué con el envolvente. Este es el chaval que le pregunté justo acerca de si es una lona y quiero que vean la cara que hace el güey, porque comencé a grabar justo después de la pregunta de la lona. Pobrecito, estaba muy confundido. Está esta vieja, qué pedo, güey. Pero pues como sea, esto es el cuento del techo o lo que llaman ellos la envolvente. Y ahí les va. Algunos materiales que son translúcidos, opacos, que permiten el paso de luz. ¡Ay, qué bonito! Cenital, manejada para el ahorro de energía eléctrica. Entonces recibes luz, capturas agua. Captura el agua pluvial y la conduce a la base de los funiles, donde se deposita y se conduce finalmente a una planta de tratamiento para el reuso del agua. Okay. Básicamente cuestiones sanitarias y de riego. Qué bonito. Digo, pensando que el aeropuerto que tenemos, uno es un búnker y el otro tiene unas ventanillas pequeñitas que no. Es qué bonito saber que va a ser iluminado por dentro. Bueno, sí. Los funiles tienen tres sistemas básicamente que van a permitir el ahorro de energía. Entonces, pues bueno, perdón, detengo eso ahí un poquito porque se me fue otro video antesitos de tiempo. Pero sí, primero que todo, este señor estaba súper confundido conmigo de qué pedo. Pero bueno, sí, el cuento es justo eso, ¿no? La envolvente está hecha tal cual para que tenga esa estructura, esa forma. Y luego el cuento es que el material en sí y cómo está hecho es para que funcione conectado con esto, los funiles. Todo ese agua que se va a recolectar se va a reusar. Y en últimas, pues básicamente es uno de estos como estos esfuerzos de hacer que el edificio funcione así. Es una cosa muy pinches grande. Por allá en su timeline, voy a buscarlo, Lady Corrales, que estaba tuiteando del tema, alcanzó a levantar un mapa que yo no vi en su momento, pero que aquí está, de quién tiene, aquí está, quién tiene cada esquina de la estructura para construir, ¿no? Y ahí ven Simsa, Cano, Simsa y Sixa, Ajax, Acesta, en fin, cada quien con un punto diferente.
Y pues también, si se quieren una pasada, está en su timeline, ella haciendo las preguntas un poquito más directas acerca de qué es qué, con las mismas personas, ¿no? Esto yo creo que es lo importante de ver acá. Esta estructura no es fácil de construir, ¿saben? Si lo piensan de cierto modo, esto se puede dar gracias a que tenemos pues, diseño por computador, que pues, bueno, suena una bobada decir hoy en día, sobre todo en stream, pero de todos modos es nomás para dejarles en luz que no es un aeropuerto pequeño, ¿no? Dice Leches, debido al tamaño de la estructura se busca que sea lo más independiente que se pueda. Y sí, exacto. La idea es que a mí de entrada me rebasa que esto se está haciendo así, ¿no? Es pensar que, güey, si tú conectas, no sé, panel A con tubo B y no van ahí, entonces ya desmadras todo y ese tipo de cosas me rebasan. Pero bueno, esto soy yo, Ophelia, la influencer, hablando. Y pues más bien en eso pues dejé justo que me lo presentaran así. Creo que los videos de Corrales son un poco más directos que los míos, pero... Ahí está. Y luego saliendo de ahí me quedé con la duda de voy a recordé lo difícil que fue llegar al aeropuerto, ¿no? Que el tema, que el mapa y no sé qué, y le pregunté. Entonces ese video justo que está comenzando medio levanta un poquito el tema y hay algo que queda como un poco al aire o desafortunadamente acerca del cómo está hecho el aeropuerto y demás y el proyecto y la información que me estaban dando. Y es que ellos como que también no pueden responsabilizarse mucho, y estoy hablando de gente de comunicación del aeropuerto, por todos los otros proyectos relacionados. Entonces en eso sí le doy un punto válido a la gente que se queja del aeropuerto de oye, ¿y los otros proyectos qué? ¿No? Pero pues es que en qué momento se pueden colgarse así, ¿no? Como que esta medalla de sí, además vamos a hacer un metro y una autopista y un metrobús y vamos a traer acá... un sistema de cohetes que nos conecta. No, lo que sí me pueden decir ellos, que es lo que me mencionan acá, es estamos preparando este aeropuerto para todos los métodos posibles de llegada para que literal cada quien que construya su plan de cómo conectarse con esto tenga cómo y a dónde. Y eso es lo bonito de este aeropuerto. Justo el cuento es como no estamos readecuando algo viejo, se está haciendo algo desde ceros y con diseño, entonces se presta para pues que se ha hecho a la medida. Y sí, sí hay proyectos y sí, sí hay como que cosas que se van a tener que conectar y demás y que están platicadas y que están habladas y demás. Pero por ahora la información que me dieron tiene que ver solamente con la construcción de este aeropuerto en sí. Ahora, de nuevo, recuerden, con este trámite de video que les voy a mostrar, solo tengan en mente todo lo que ya está hecho. Porque si la propuesta es recuperemos un lago, yo les pregunto qué va a pasar con toda esta infraestructura ya puesta. Y demás, ¿no? Entonces ahí les va un poquito el hinchelis. Literal, ¿es una estación de metro? Sí, de aeropuerto. En medio, sí. En medio de los brazos sur del edificio terminal se va a construir lo que se le conoce como centro intermodal de transporte terrestre. El metro, sí, o sea, metro, estación de camión, medio. Metrobús. Estacionamiento, o sea, para tu sí, coche, pues, ¿no? Todo eso hay que conectarlo también. Todo eso se va a conectar. ¿Y hay proyectos para conectar o eso lo estamos haciendo para no, que sí. Bueno, lo que compete al grupo aeroportuario es adentro de las instalaciones del aeropuerto tiene que haber espacios para todos esos servicios, okay. ¿No? Por supuesto, el metro que venga del distrito de la Ciudad de México le toca al gobierno del capitalino con parte del gobierno federal y del aeropuerto. Y me imagino que hay proyecto planeado o hablado para eso. Está platicado, dependerá de la siguiente administración, seguramente, pues que se construya. Luego habrá Mexibus, que también le tocará al gobierno del Estado de México alguna ruta a traerla hacia acá, ¿no? Okay. Y en el caso del gobierno federal, pues son las vías terrestres, ¿no? Que la Peñón Texcoco crezca, que haya más autopistas alrededor para que se conecten tanto Puebla, Tlaxcala, Morelos y el propio Estado de México con la terminal aérea. Lo que le importa al aeropuerto es el teléfono para que te conectes. Así es, aquí vas a poder llegar. Justo eso, ¿no? Es un poquito, no más para que vean de nuevo la zona, la famosa zona del lago donde están estas imágenes de los camiones pasando, güey, perdón, pero no es así. Así que eso está. Y pues sí, ellos sí dicen, sí, está esto hablado y demás, pero nosotros lo que le concierne al aeropuerto es conectarse a todo ese proyecto.
De paso, una de las cosas que la tenía por acá como en mis fotos, y esto se la tomé a alguien que me lo preguntó en Twitter, es esta foto que me dijeron, oye, ¿por qué chingados nunca hablan del BIM? El BIM es, si quieren verlo como el sistema de monitoreo interno de todo, ¿no? Porque todo esto, ahí donde lo ven todos los proveedores, toda la gente que está relacionada con la construcción, toda la gente que está entregando los progresos, ¿no? Básicamente todo lo que genera el seguimiento de este proyecto, se le da seguimiento con esta cosa que se llama BIM, que es como este estándar. No me dejaron entrar, pero porque les pregunté como por encimita, o sea, no me dejaron entrar de no de Ofelia, no entres, sino es de no, es que sabes que sigamos con lo demás y luego yo no entré a buscar. Pero eso está ahí y solamente lo muestro porque alguien me dijo que en algún momento ni siquiera sabían si estaban usando BIM. Y lo que me dijeron es un cómo construyes algo sin BIM. Y eso pues yo creo que sí me hace un poco de lógica. Pero pues bueno, el caso dejo ahí la foto nomás para que sepan que eso existe y está. Y el cuento de las vías es sí, definitivamente van a tener que rehacer vías para entrar y demás. Otra cosa muy bonita que sucedió es que me dieron chance de platicar con dos empleadas que estaban ahí, porque yo estaba platicando mucho. Esto fue como un colado en el momento de ir a ver el edificio terminal. Y de repente me dicen, oye, de paso, aquí hay dos personas que estaban, pues entre comillas, pasando guiño, guiño. Yo creo que estaban ahí porque igual pues es su trabajo, ¿no? Que viven en la zona y me dijeron, ¿no quieres hablar con ellas y preguntarles un poquito acerca de qué piensa la gente de la zona? Ahora tengan en cuenta que estas personas, estas dos señoras que además están bien buen pedo y la pasé súper bonito con ella y que también están en mi modo payaso, no me odien. Yo creo que tienen un sesgo inmenso hacia el aeropuerto, pues porque trabajan ahí, pero sus puntos me parece que son válidos. Dan una opinión de cómo la construcción del aeropuerto, pues en últimas beneficia a la zona. Y es que tengan en cuenta que lo que se está haciendo ahorita no tiene que ver con lo que se estaba haciendo en 2006, no tiene que ver. Vamos a ponerlo en el lago, güey. Tenemos la tecnología, tenemos a los diseños, la infraestructura, el cómo hacerlo, los arquitectos, el desarrollo civil y demás. Una de las cosas que vale la pena resaltar acerca de esta pequeña entrevista es yo también tenía puesta esta playera. Es una playera que me dieron de broma a mí y la estaban pasando allá porque se están tomando como está como muy a la ligera y muy divertido también. Por eso también es que yo andaba payaso, porque yo soy un bien buen pedo la gente del aeropuerto, o así los leí y me cayeron muy bien y los acabo hasta queriendo un poquito por sus ganas. Sentí el proyecto muy noble, pero pues cuando llegué me dieron esta playera que ahí ven que es una broma acerca de pues el aeropuerto de Santa Lucía. Pero bueno, el caso, esto es lo que dicen estas mujeres acerca de estar allá. Y tengan en cuenta que ellas lo hablan como en calidad de güey. Yo iba acá al lado y pues ellas hablan. Luego me contaron acerca de la gente, como que sus vecinos y demás, pero ahí les va. ¿Viven por acá? Sí. Mucha gente me pregunta justo porque piensan que este aeropuerto es muy injusto con la zona. Y yo no sé ustedes qué piensan de eso. Pienso que no nos pasaría a perjudicar tanto como la gente piensa. Okay. Lo que pasa es que la gente no está muy bien enterada de cómo se está construyendo todo eso. Entonces claro, Siento que no estamos así como al 100 enteradas de lo que pasa aquí. Entonces pues por eso hablamos. Y piensan de lo que sea. Sí, porque es una... va a traer gente acá, ¿no? O sea, de repente vamos a ver muchas personas que están por aquí. Sí. Y era zona vacía, ¿no? Aquí sí, no había nada. Ya está cambiando con el lago, cambiando. Sí. Según yo todavía hay un poquito de lago, pero estas personas están cuidando que todo funcione bien, ¿no? Sí. Y vienen, entonces estás viendo desde acá cada esa diario, ¿no? Sí, bien. Es una jornada laboral, estamos contentas trabajando aquí en el aeropuerto. Ok, qué bonito eso. Sí. Qué bonito. ¿Qué le dirían ustedes a la gente que dice que ustedes son quienes se están quejando de que no pongan aeropuerto? Que se enteren, ¿no? Sí. Hay mucha ciento de gente, de familias que ahora sí, dependemos sí, de este trabajo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Este trabajo. Okay. Diferentes estados de la República vienen a trabajar aquí. Ay, wow. Okay. Siempre sí. Es para bien, ¿no? Sí, es para bien. Qué bonito escuchar eso. Muchas gracias.
Y pues eso, ¿no? Su actitud era justo así, ¿no? Como les decía, para bien, ellas como que me hicieron caer en cuenta de eso, como que nomás con su tono de, pues es que la neta uno no se informa. De hecho, justo en el chat, señor Frío está diciendo, vivo por la zona y efectivamente nadie nos mantiene informados, ¿no? Tenemos que buscar por nuestra cuenta la información, que pues afortunadamente para eso es el internet, ¿no? A fin de cuentas, y eso está. Entonces, eso yo creo que es otra sección que quería cubrir un poquito, porque nomás para repasar, el camino de cómo llegar, el terreno, la torre de control, el edificio terminal y las empleadas y la gente que había ahí. Los empleados, los otros demás se ven como en sus entrevistas, como qué calidad de personas son y quién está construyendo esto. Es gente que se está tomando este proyecto demasiado en serio y yo para mi entrevista desafortunadamente no. Pero bueno, a fin de cuentas, pues soy una entrevistadora más. Entonces, pues así las cosas. Y como sea, antes de irnos a la sección más compleja, que es el tema del medio ambiente, que es lo que más se pregunta y dice y opina, nomás quiero repasar un poquito de qué es lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, ¿por qué existe este debate, esta pelea? Ahí les va. ¿Por qué existe este debate, esta pelea? ¿Por qué estamos platicando tanto acerca de un nuevo aeropuerto? Y fíjense que justo saliendo de acá, me fui al viejo aeropuerto y puse la cama en el piso y casi que me peleó con un guardia por esto, pero pues porque literal la tiré ahí y me quedé ya como comiendo y acompañando un poquito el día y viendo a la gente pasar. Ese guardia de allá atrás, el que me regañó después. Pero me queda un poquito del a ver qué tenemos ahorita. Pues primero que todo, el aeropuerto viejo no es un mal aeropuerto. Me explico. Lo que pasa es que tenemos dos aeropuertos. Entonces lo que sucede es tuvimos uno que se construyó como en los 50 y 60, que es el que pues la terminal 1, ¿no? Y luego tenemos otro que se construyó en 2006, que técnicamente era el que se iba a hacer en esa zona, en lo que luego fue todo este desmadre de Atenco, si mal no estoy. Pero el cuento es que entonces, como no se pudo hacer, decidieron hacerle una expansión a la Terminal 1 y con lo que nos quedamos es como una suerte de aeropuerto mezclado. El aeropuerto de la Ciudad de México literal son dos terminales que técnicamente están conectadas, pero seamos honestos, no. Si tú tienes que ir de la Terminal 1 a la 2, pues no es tan fácil. O sea, hay un camioncito y está el tránsito, este es de arriba, no sé qué, pero no es fácil y operan por aparte. Tan operan por aparte que de hecho hay dos torres de control. Piensen en eso y hay dos modos de llegar y es raro considerar que eso es lo que quieren hacer. Y para rematar, lo que están buscando hacer ahorita con Santa Lucía es añadirle dos pistas en Santa Lucía, que Santa Lucía además veía que alguien en Twitter estaba diciendo que puede tomar unas buenas dos horas y media con tráfico. Eso, si vas en Uber, es un chiste de 800 o bueno, 600 pesos. Depende del Uber. O sea, no es cerca. Me explico, a eso voy. No es fácil llegar allá. El nuevo aeropuerto, el que se está proponiendo, tampoco está tan cerca, pero está pegadito a este viejo. Entonces no es tanta extensión el cuánto te alejas como de lo que ya operamos. Y como sea, de todos modos, ese cuento de tener dos pistas en Santa Lucía a como 50, 60 kilómetros del centro de la ciudad, luego dos pistas en el aeropuerto que tenemos ahorita y luego quieren también trabajar en conjunto con el aeropuerto de Toluca. Y hay algo ahí acerca del aeropuerto de Toluca en general, porque de entrada esto lo estaba tuiteando hoy, voy a buscarlo rápido. Esto lo estaba tuiteando hoy en la mañana, que como la consulta tiene tantos problemas acerca de quién, cuándo y dónde. Y me topé, por ejemplo, así con por mero accidente o no, pues porque la verdad es que pues para ir a poner al voto topamos con que con Noelia, que está aquí en el chat, que justo Toluca no está ni siquiera incluido en las casillas donde puedes ir a dejar la consulta, ¿no? Eso me parece, o sea, las urnas de consulta no tienen ninguna en Toluca. Y tomando en cuenta que la pregunta es, vamos a recondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, esto me suena a magia vudú, güey, ¿no? Es lo digo porque entiendo el por qué alguien diría, ok, tenemos un aeropuerto acá que nadie sabe por qué, cuándo y dónde y cómo salió y dónde llegó. Pero reparar el aeropuerto que tenemos ahorita, pues de nuevo, solo consideren que es un aeropuerto que técnicamente ya se le puso turbocina al bocho. Ya teníamos algo, le añadimos otro aeropuerto encima. Entonces es como si tuviéramos una compu y le pusimos más RAM. Y ahora lo que quieren hacer es poner otro disco duro y entonces quieren poner el de Toluca, que es como un periférico para demás. Y tenemos este como bestia armada que de cierto modo aligera el sobreuso del aeropuerto actual, que además ya está en sobreuso, o sea, ya se usa como el 120, 130% de lo que se supone que debería de permitir,
pero encima de eso se va a hacer con este como sistema de comunicación que no existe, porque si hubiera una buena vía para llegar a Toluca y una espectacular vía para llegar a Santa Lucía, tú dices ok, yo sé que no hay una espectacular vía para llegar al nuevo aeropuerto, pero tenemos unas buenas vías, guiño guiño, para llegar al aeropuerto viejo, y el aeropuerto nuevo literal está al lado, ¿no? Es como esta pequeña como consideración de cómo, pues la neta, donde se acaba el aeropuerto viejo comienza el nuevo, si lo quieren ver así. Entonces, en últimas, esto yo creo que es algo que vale la pena tener como en consideración. Yo creo que sí hay que trabajar vías nuevas, dice señor Frío. Mucha suerte si quieren que la avenida Texcoco sea la principal vía de comunicación con el aeropuerto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, alguien me decía que si se hace este nuevo aeropuerto, que ya se está haciendo, ya existe, o sea, que más bien completándolo, el viejo aeropuerto se levanta y literal ahí tienes tú un gran camino para hacer el cómo conectar con lo que hay nuevo. ¿Me explico? Entonces no es tan complejo ni tan difícil. Ahora, tampoco es como que digas que uy, va a ser súper fácil llegar a Santa Lucía, que está ahí arriba, esa rayita blanca, solo porque sí. Es más, si lo ven de cierto modo, casi que para llegar a Santa Lucía toca pasar por todo el desmadre que es llegar al nuevo propuesto y luego encima de eso añadirle ir a Santa Lucía. Entonces tampoco es una solución como que digas que es tan pinches bonita. Pero pues eso justo es como el pensar acerca de el aeropuerto viejo. O sea, la vuelta que me di por el aeropuerto viejo, claramente están vendiendo todos los proyectos de infraestructura y claramente están proponiendo un poquito más acerca de pues lo que se está construyendo y demás, ¿no? O sea, que, y está muy bonito porque esto es en la terminal 2, ¿no? En la terminal 1, esto no existe. Pero bueno, como sea, esto es parte del por qué este proyecto es político, porque es político por lado y lado, aunque vale la pena decir que hay más capital político en cancelar o proponer cancelar el aeropuerto. Entonces así las cosas. Dice Tos Demon que deberían de hacer un segundo piso al viejo y pum, no más problema. Pues imagínate. Pero aún así, como sea el aeropuerto viejo, tengan en cuenta que está rebasado, ¿no? Entonces sí necesitamos un aeropuerto nuevo. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Si no es ahorita, es pronto, ¿eh? Es como la verdad es que en mi opinión sí sería súper chingón tener. O sea, así es como se ve el aeropuerto viejo ahorita. Esto es la salida. Así nomás, esto para mí es muy común, de hecho, y estos son los coches que llegan y no para que entiendan un poquito el cómo se maneja el aeropuerto ahorita. Bueno, bien podrían decir toda la Ciudad de México es así, Ofelia. O sea, ¿qué te pasa? Es muy normal que todo esté así rebasado. Pues sí, pero pues el cuento del aeropuerto nuevo es vamos a hacer algo desde ceros que de cierto modo tenga este tipo como de forma y diseño. Entonces, pues bueno, eso nomás para repasar acerca de el por qué, cuándo, dónde, cómo se financió, dónde está. Y toda esta información la consiguen en una cantidad de fuentes y lugares. Sobre todo, de nuevo, pásense por el timeline de Corrales, que ya levantó más y mucha más información que yo. Y yo creo que lo más importante para platicar es este cuento del medio ambiente, ¿no? Porque justo ahí es que está el tema del aeropuerto. Por eso es que mucha gente se paró en sus pestañas de a ver un momento, nos van a quitar esta reserva ecológica, que no era reserva ecológica. Vamos para repasar. El cuento es vamos a construir un sistema para detener las tolvaneras. Ok, entonces de nuevo, gracias a que se secó el lago de Texcoco, quizás aquí se ve mejor. Gracias a que se secó el lago de Texcoco, entonces tenemos estos vientos que levantan una cantidad de polvo y que las azotan todo ese polvo y material y todas esas cosas que levantan contra pues, los terrenos aquí al lado, ¿no? Y no era literal salubre. Entonces construyeron un espacio como para tener como estructuras que detuvieran ese flujo de aire y esas cosas que se llaman tolvaneras, ¿no? Así que lo que hicieron es trajeron una cantidad de material que no debería de haber estado ahí. Estoy hablando de material orgánico, estoy hablando de plantas, estoy hablando de los animales que supone que están ahí. También todos son importados. Entonces, lo bonito de que sean importados es que son movibles, o sea, se pueden quitar y mover. Y eso es justo lo que están haciendo. El proyecto por el cual la gente se está escandalizando es porque según van a secar el lago Texcoco, que pues pueden ver el mapa y pues ahí les dejo, es un perdón, pero pues la neta no. Y entonces luego dicen el Nahuel Carrillo por su mero diseño estaba puesto. O sea, esto no es un lago natural, ¿me explico? Pero tampoco quieren secarlo, simplemente lo quieren cambiar para lo que se diseñó originalmente, que es una laguna que de cierto modo se llena y se vacía. Nunca se va a vaciar hasta el fondo, ¿no? Simplemente que varía en su altura para poder regular el agua que está entrando. Y entonces técnicamente todo este cableado de tubos y demás ya estaba hecho a medias, estaba puesto ahí para mil y un motivos. Y eso todo lo van a explicar
las personas del aeropuerto. Pero lo digo porque lo que están haciendo entonces es, a medida que van construyendo en la zona del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, están levantando una cantidad de material y lo están llevando al sector de Nabor Carrillo. Y cuando digo llevando es llevamos unos animales nosotros, digamos que están los obreros andando por ahí y ellos levantan. Entonces se topan con una serpiente, culebra, perdón, pero lo que hacen es que las guardan, las catalogan y se las llevan al Nabor Carrillo. Y allá les dan un espacio para que puedan vivir y literal las rastrean. Entonces vamos a ver un par de videos de cómo las están rastreando, porque cada tantos días hacen un seguimiento de dónde están y cómo van para asegurarse que sigan vivas y bien. Y eso fue parte de lo que hicimos cuando estuve allá con ellos. Fue hasta muy bonito porque es platicar con esta gente que no sé bien exactamente de qué institución pertenecen, pero se nota que son muy educados en el tema de todo lo ambiental y platicaron de eso. Entonces voy a dejar que ellos platiquen un poco de eso antes de quizás ver preguntas y demás. Pero lo digo porque quiero que ojalá les pueda comunicar a ustedes pues que este es un proyecto re pinches pro, güey. Es que no sé cómo decirlo. Es un proyecto que no se está haciendo así como, o sea, no crean en ningún momento. Fue como un ¡oh! Nos cacharon, estamos construyendo encima de un lago. No, güey, está súper planeado para eso, está súper diseñado alrededor de. Y pues ahí les va. De nuevo, disculpas, el audio estaba grabando a medida que podía con la camarita así por la ventana, pero escuchando lo que dicen ellos y para que escuchen un poquito como la visión de estas personas acerca del tema de medio ambiente. Y pues de ahí en adelante hagan ustedes su propio juicio, pues. Y los 60 se siguieron haciendo obras, digamos, para seguir complementando todo el tema del desagüe y pues eso prácticamente acabó completamente ya con lo que era el lago. Lo que quedó fue el lecho y prácticamente en época de lluvia se creaban relictos y pequeños, digamos, como humedales temporales, o sea, nada más que se hacían durante la época de lluvias, en donde pues obviamente se en paulatino, digamos, con el paso del tiempo, esas charcas estacionales se convirtieron en hábitat para algunas aves. De ahí también la importancia que tenía esta zona para el tema de las aves. Pero entonces el cuento es, ¿las tolvaneras dejaron de suceder? Sí, dejaron de suceder. Prácticamente se controlaron. Entonces el aeropuerto lo que está haciendo de alguna manera es una sustitución de este hábitat. Y entonces, como el aeropuerto también va a tener sus medidas de control de erosión, sí, obviamente pues el aeropuerto en sí, la construcción que va a estar acá, no va a generar estos problemas. Claro, porque no, o sea, igual, entiendo, sí, sigue siendo algo que rompe con ese procedimiento. Efectivamente. Entonces el aeropuerto de alguna manera sustituye este uso que se tenía antes, o sea, de esta vegetación, por otro tipo de edificación que también va a evitar que se den las tolvaneras. De todas maneras, nosotros estamos haciendo el rescate para continuar con los trabajos de restauración en toda la zona. Tan solo en la parte del sur son 3.000 hectáreas en donde estamos haciendo trabajos de restauración, que es a donde vamos a ir a tomar. Esta parte que tú estás viendo es una parte muy importante, porque estas planicies son planicies salinas que en temporada, digamos, de lluvias se suelen inundar, en temporadas secas se secan y en algunos momentos permanecen con algún espejo de agua somera, o sea, digamos, unos centímetros nada más de agua, y a veces son, digamos, mira, tú ahí puedes apreciar ahí, digamos, una charca estacional. Este es el tipo de hábitat en donde anida el chorlo nevado y también habitan muchas otras aves playeras que son muy importantes para el proyecto que nosotros estamos llevando. Estas zonas están prácticamente conservadas. Estamos aquí ahorita al lado de la planta de bombeo Casa Colorada, que es una planta de bombeo que se estuvo trabajando y que Conagua la diseñó para poder contener el agua y bombearla posteriormente para evitar las inundaciones. Y actualmente esta zona está protegida por parte de la construcción para que no se intervenga y mantenerlo como una zona de anidación del chorro nevado y de estas aves. Entonces, prácticamente toda esta agua no se le puede dar uso práctico, o sea, hay algo, es muy
sea, esta agua pues es un agua que no tiene así como tal un tratamiento y por lo tanto pues sí es muy difícil utilizarla para alguna actividad. Realmente esta zona, así como a la vez esta función y el agua, lo que ayuda es para controlar hidráulicamente, o sea, para evitar que haya inundaciones, tanto para la construcción y tanto que afecte ahí del lado de donde están las poblaciones. Pues ahorita actualmente la función que se tiene pues realmente es eso. Entonces, pues eso, ¿no? Nomás aquí rapidín. Voy a saltar un poquito justo en esta sección porque tengo tanto esto que se está mostrando aquí es cuando salimos de la construcción del aeropuerto y entramos al Nahuel Carrillo que está al lado y ahí se ve, ¿no? Cuando estamos entrando. Voy a levantar un poquito de material también como saltado porque si escucharon, ahí se habla acerca de, si mal no recuerdo, es el chorlito nevado. Es un tipo de pájaro y dicen que tiene estos pájaros migratorios y estos que son playeros. El cuento de los pájaros, primero que todo, y estoy casi segura que lo dicen varias veces en el video o en algún momento más adelante, es que hay una cantidad ridícula de aeropuertos que están construidos al lado de zonas donde hay pájaros. Fin. Esa tecnología, ciencia, modos, estándares existen desde hace mucho tiempo. Es muy normal. Pero encima de eso, el otro cuento es que para las aves migratorias en particular, tiene que tomar en cuenta que una parada en el lago es, o sea, cubren tanto espacio que una parada en el lago no es hábitat. De hecho, tienen un sistema como de 6 o 7 lagos y espacios y áreas donde paran, que técnicamente así es como ven ellos el mundo. Y lo digo porque lo van a ver más adelantito. Hay aves que van de aquí de México a Canadá. ¿Hace sentido? Y ese es su rango operativo. Entonces, no es que les estén quitando el espacio. De hecho, solamente los están tratando de llevar hacia el Nahuel Carrillo. Y ahí hay un chingo de pájaros. Está loquito eso. Pero antes de eso, les voy a mostrar un pequeño video acerca justo del tamarix, que es este árbol que trajeron, que es el que se ve ahí, que la gente dice, uy, lo van a quitar y demás. Y la verdad es que tienen que entender que tamarix es importado. Entonces está un poco en desorden toda esta sección, pero para que vaya más bien como en temas de para que haga sentido. Ahí les va. Nomás el cuento del tamarix. El pino salado, conocido como tamarix, y el pasto salado, que el pino salado viene de África y está considerado como una especie exótica. Okay. ¿Cómo acabó un tamarix acá si es un pino africano? Bueno, esta gente que estuvo trabajando durante muchísimos años estuvieron haciendo pruebas con muchísimas especies para ver cuál podía soportar los niveles de salinidad y de erosión que tenía esta zona. Okay. Entonces, después de experimentar, se dieron cuenta que esta especie podía soportar y tolerar los niveles de salinidad. Se fue asentando y obviamente tú al ir asentando estos arbustos y este tipo de pasto vas mejorando la calidad del suelo. Entonces obviamente la salinidad paulatinamente va disminuyendo, la erosión también, y va mejorando el suelo. Y cada vez fueron adaptando más. O sea, yo te estoy hablando de que fueron esfuerzos de 40 años de rehabilitar esta zona. Al controlar la erosión, o sea, tú ahorita lo que estás viendo, todos estos pastitos, sí. Lo que sucedió fue que se evitó que ocurrieran estas tolvaneras que yo te platicaba. O sea, que se levantara el suelo, las partículas, y volaran con la acción del viento. Y la pregunta, que seguramente estará vista en el internet un momento, es si eso es un esfuerzo 40 años para poner un mecanismo para detener tolvaneras, ¿cómo entonces llega al aeropuerto así, borra eso? Y ponemos una, ¿no está también de paso sujeto el aeropuerto en sí a este tipo de, como de agresión, sabes, climática? O claro, mira, realmente esta zona, estas plantaciones que se hicieron fue para controlar el tema de las tolvaneras. El proyecto del aeropuerto como tal contempla para las zonas que yo te explicaba del cinturón que comprende alrededor de estas hectáreas de los terrenos federales, comprende continuar con los trabajos de restauración y de hecho de reubicar mucho de la flora y de la fauna que se encontraba acá para enriquecer esas zonas también aledañas al aeropuerto. Okay. Eso va a contribuir a mejorar obviamente las condiciones ambientales de esta zona aledaña y a continuar con los trabajos que se hacían con este programa del Plan Lago. El aeropuerto en sí como tal... ¿Se llamaba Plan Lago? Sí, Plan Lago de Texcoco. Okay. Es realmente interesante porque
ese proyecto como tal se ha estado circulando en redes, no tenía como intención original rescatar el lago. Lo que intentaba era combatir el tema de las tolvaneras y recuperar ambientalmente esta zona. Okay. Se llamaba Lago de Texcoco porque obviamente aquí estuvo situado el lago de Texcoco y estamos prácticamente en el lecho de lo que fue el lago. Y pues yo creo que la clave ahí justo es ese cuento de cómo el proyecto literal no estaba hecho para revivir el gran lago de Texcoco. Al revés, la idea era de cierto modo pues seguir entendiendo que este espacio se iba a seguir vaciando, ¿no? Porque eso fue parte del diseño. No es esta como gran zona que estaba hecha para tener un espectacular lago en la ciudad. Luego hablan un poco acerca de estudios de medio ambiente. Entonces un poquito ahí les va. No, no te preocupes. Te comentaba que en esta zona, pues obviamente va a estar resguardada de la construcción hasta que se requiera realmente intervenir. En ese inter, nosotros ahorita lo que estamos haciendo son estudios en la parte del sur donde está ubicado el lago Nabor Carrillo, sí, para que, de acuerdo a las nuevas, los proyectos que tiene la Conagua para habilitar esas zonas como regulación hidráulica, lo que te explicaba de que va a aumentar 3 veces la capacidad de regulación del agua para evitar inundaciones. Al mismo tiempo tenemos un equipo de biólogos y de expertos trabajando para adecuar ecológicamente esas zonas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer prácticamente es trasplantar parte del suelo que nosotros tenemos aquí para llevarlo allá y recrear el hábitat que es tienen las aves aquí, en la parte de dentro del polígono. Entonces lo vamos a llevar y prácticamente se trata de eso, o sea, estar experimentando y hacer estudios para trasplantar ese hábitat y llevarlo hacia la parte allá del Nabor Carrillo. Hacia afuera, claro. Exacto. Alguien me había dicho en un momento que había mucho como desecho, que se habían tirado cosas, de hecho, de sismo, ¿no? Eso me imagino que también pudo haber traído otro tipo de lo que sea. Que tocó sacar, ¿no? Sí, mira, eso realmente fue parte de los trabajos preliminares. Realmente lo que se hizo fue una disposición y limpieza de todo el tema del cascajo que estuviera dispuesto y se envió a lugares autorizados para recibir este tipo de material. Todo esto fue parte de los trabajos previos antes de intervenir realmente ya para la construcción, exacto. Me acabo de percatar que a lo largo de este video estoy confundiendo la palabra cascajo con casquete. Pero bueno, me entienden el punto. Es todo lo que se levantó de obras y demás y que está ahí puesto. Y justo quiero nomás recalcar un poquito en algo que dijeron en este último video, que es que están levantando hasta tierra. ¿Ok? Entonces, el proyecto de lo que tiene que ver con el medio ambiente es así. Primero que todo, me queda claro que es gente que está asociada y cercana a la construcción del proyecto, pero que es un proveedor diferente y alguien me ha dicho que es un proveedor universitario. Entonces no quiero poner, o sea, la neta, aquí no sé bien de quién estoy hablando, pero es gente que se nota que sabe lo que están haciendo y hablando. Y el cuento es este. El lago de Texcoco ya estaba seco, no había lago, ¿no? Entonces ahí lo que hicieron fue básicamente aplanaron, por así decir, el espacio donde se va a construir, lo cual desplaza un poco de agua si esas aguas se están manejando para que se pongan en respectivos lugares y demás. Pero hay una cierta forma de pájaros que tiene que estar ahí. Entonces eso se les está dando como su zona. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo se ven esas zonas. Y hay otros pájaros que son los pájaros migratorios, que entonces también básicamente se están como acomodando allá en el espacio de Nabor Carrillo para lo que entre comillas sean sus paradas, porque de nuevo los pájaros migratorios, las aves migratorias no ven el Nabor Carrillo como su hogar. Es solamente una parada más en un sinfín de espacios, porque en la visión de este tipo de aves, pues perdón, pero el mundo es mucho más pequeño que lo que es para nosotros. Entonces eso está ahí. Pero lo que sí están haciendo es que están levantando todos los animales que se topan y se los llevan a Nabor Carrillo. Pero entonces están no solo llevando los animales, sino también están rescatando tierra fértil. Eso me rebasó cuando fui, tuve un momento de es neta que están levantando tierra fértil. Y pues resulta que sí, es como así de, digamos que de detallado es el enfoque que le están dando. Entonces en eso, ahora sí, ya dejándoles un poquito más claro, espero, el cómo se les están tratando esto. Esta es la explicación que me dieron formalmente cuando les pregunté, bueno, vamos a hablar acerca del medio ambiente. Y entonces me llevaron y me mostraron este mapa con el que comencé el video.
para que vean un poquito cómo es. Ya te comentaron un poco los compañeros. Sí. Esta zona, pues realmente era el lecho de un lago. Ok. Y ahí prácticamente pues llegaban y confluían aguas que pues prácticamente venían de todo el tratamiento de la ciudad. Digo que técnicamente toda esta zona era un lago, ¿no? Sí, sí, o sea, es que totalmente. Es que lo que quedó es... Exacto, entonces, bueno, esta zona, pues obviamente lo que se hizo en los años 70, se empezó un proyecto de restauración que prácticamente incluyó 14.500 hectáreas, en donde se estuvo trabajando reforestación, mejoramiento de suelo, construcción de infraestructura hidráulica, infraestructura de riego para mantener todo el tema de las reforestaciones, y a partir de eso se logró controlar todas las tolvaneras que azotaban a la ciudad en los años 50, 60. Son fotografías muy... Hay fotografías, incluso no sé si ubicas a Rodrigo Moya, que es un fotógrafo colombiano. Sí, perdón, sí. Bueno, él, Rodrigo Moya tiene fotografías muy buenas de las tolvaneras de la ciudad, etc. Entonces, espera, ¿qué es una tolvanera? ¿Qué colombiano? Pues son, digamos, la tolvanera es un efecto que se produce a partir de la acción de los vientos y el levantamiento de partículas okay. que prácticamente pues, se iban hacia la ciudad y obviamente, pues, como este era un lecho en donde convergían las aguas negras de la ciudad, pues todos esos sedimentos, cuando las partículas vuelan, pues obviamente ocasionaban cualquier tipo de... Exacto, entonces obviamente provocaba muchas infecciones para la gente que vivía ahí. Pues prácticamente este proyecto lo que hizo fue restaurar. Sin embargo, el proyecto, pues obviamente era un proyecto a muy largo plazo y pues no concluyó con todas las acciones que se tenían que realizar. Es que abandonado. Pues digamos, se continuaron los trabajos, pero no se completaron todos. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahorita con la construcción del proyecto, nosotros tenemos continuadas y estamos haciendo acciones de restauración en todas las demás hectáreas que comprenden la zona federal, incluyendo la parte del Nahuel Carrillo. Okay. Entonces, acá adentro, a pesar de que se daba toda esa situación... La zona federal es lo que está demarcado, ¿no? Sí, más o menos. Es como un polígono por acá. Aquí no se aprecia exactamente, pero más o menos comprende el polígono del aeropuerto y un poquito más hacia allá, y toda la parte está el Nahuel Carrillo. Ahora, en esta parte... Lo que sucedió es que se convirtió por las charcas que se hacían estacionales y por el tipo de suelo, se convirtió en hábitat para algunas aves. Aves residentes, que nosotros les llamamos porque no son aves que tienen un patrón migratorio, o sea, por lo regular, más bien se encuentran dentro de una zona cercana aquí y sobre todo para aves que se llaman aves playeras. Hay una especie, que de hecho ahorita vamos a ir a una zona donde tenemos la parte de donde anidan, que está protegida y es el chorlo nevado, no sé si has escuchado. El chorlo nevado y el rascón azteca son dos especies que son realmente residentes de esta zona, que están protegidas y que nosotros estamos cuidando el hábitat que está dentro de acá para mostrar que no está peleada la conservación de estos hábitats con la construcción del aeropuerto. Y lo que estamos pensando es estas zonas no intervenirlas a menos que se haga un rescate y entonces adecuemos esta zona de acá de Nahuel Carrillo para reubicar estas zonas de anidación que se tienen. Entonces ahorita vamos a ir a una de las zonas interior del proyecto donde tenemos protegido esa zona de anidación del chorlo nevado y después vamos a ir a la zona de rescate y de reubicación de fauna para mostrarte un poco el tema que hacemos con toda la fauna. Acá. Oye, y adicional también había aquí residuos, ¿no? Sí, exacto. O sea, en algún momento, pues todo este espacio, además de tener una fusión hidráulica, pues obviamente, por ejemplo, en el 85 se dispuso material, cascajo, estuvieron toneladas de cascajo acá. Okay. Y pues realmente esta área ha tenido una función y una vocación de regulación hidráulica desde hace muchísimos años. Esta área ha sido una área central para evitar todas las inundaciones que ahorita estarían sucediendo en la ciudad. Todavía hay problemas y se están haciendo muchas obras con agua, está haciendo muchas obras para que las acciones de mejora del aeropuerto pues también tengan un impacto para prevenir las inundaciones de toda la ciudad. Entonces eso es parte del proyecto integral y de hecho es lo que le da viabilidad al aeropuerto, que todas las obras de regulación hidráulica van a triplicar la cantidad de regulación que tenían los cuerpecitos de agua que se encontraban acá y las plantas que se tenían de bombeo. Pues encima de todo el aeropuerto vamos a redistribuir una cantidad de aguas. Pues digamos, se cuenta realmente con una infraestructura, sobre todo de este lado oriente y con todo lo que son los drenes y los canales,
para que esta zona del sur tenga cuerpos de agua que regulen tres veces la capacidad que se tenía de manera natural con toda la infraestructura que se tenía antes. Entonces, okay, lo que se va a hacer es eso, o sea, se va a mejorar y se va a triplicar la capacidad de regulación que se tenía antes. Entonces, esto va a ayudar para evitar tener inundaciones y pues obviamente va a tener un beneficio, sobre todo a las colonias aledañas, eso es algo importante, ¿no? O sea, las colonias de Catepec, de Nesa, de Chimalhuacán, que año con año pues tienen muchos problemas de inundaciones. Claro, ahora luego estará el tema de tráfico y demás, pero eso ya es externo al aeropuerto, o sea, digo, es el proyecto... estará conectado para que tengan métodos de acceso y demás, pero igual mucho mejor tener buenas vías y demás que lo que sea que tenían antes, ¿no? Es correcto. Sí, sí, es de acuerdo. Pues digo, hay gente que está trabajando todo ese tema de planeación. El área de planeación del Grupo Aeroportuario pues lleva todo ese tema en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver todo lo que son los accesos, las vialidades y demás. Exacto. Vamos a ver animalitos. Sí, vamos. Y sí, justo eso fue, ¿no? Vamos a ver animalitos después de eso. Una de mis preocupaciones cuando hablaba con ellos es, ok, la neta, no era un lago. ¿Hace sentido? Eso se comunicó mal. Pero sí era un proyecto que servía para detener las tolvaneras. Y traté de preguntarles de varios modos. La respuesta siempre fue más o menos la misma. Entonces, a ver, si van a quitar el proyecto de eliminar tolvaneras y vamos a poner un aeropuerto, ¿cómo elimina el aeropuerto las tolvaneras también? Y pues la respuesta siempre fue como del orden de pues el aeropuerto es una estructura también que va a cortar el flujo del viento. Entonces eso yo creo que solito lo responde, pero me quedé también con ese pues eso yo creo que puede ser la única cosa, aparte del tema de corrupción y dineros y eso, que eso se maneja por otra esquina. Pero como sea, de todos modos es un positivo tener el aeropuerto ahí, en que se le está dando una cantidad de atención a una zona que literal estaba en el olvido. Hace sentido, pero bueno. Y entonces, ese cuento, vamos a ver los animalitos, justo. La mora de actividades de cuidado ambiental. Y obviamente a todas esas personas se les capacita, se les dan pláticas de concientización para que conozcan ellos las especies, cómo hacer el manejo. Sí, que o sea, ¿hay algo peligroso acá? Así como tal, realmente no. O sea, obviamente hay algún tipo de especies que pudieran tener. Yo creo que es más importante incluso el riesgo de un mal manejo hacia algunas de las especies que para la misma. Exacto, para las mismas personas. Pero digo que sí se les capacita y se les concientiza mucho, y obviamente pues, participa gente supervisando todas estas labores. Y la mayoría pues, es gente de acá, de la región. Más que participen en las actividades, sino que entiendan realmente qué es lo que se está haciendo y que de alguna manera pues también se pueda tecnificar, aunque sea en una menor medida, pequeño, las actividades que ellos hacen. Claro. Y entonces justo, voy a arrancar ese video otra vez, y entonces justo, pues eso fue parte de la visita, ¿no? En algún momento sí me detuve. Y pues sí se ven los pájaros ahí, ¿no? Ahora, estas zonas en particular, ¿dónde están? Nomás acá pues me hice con un pequeño paneo para que vean lo cerca que está la construcción del aeropuerto. Es controlada, me explico. O sea, no es como que, uy, accidentalmente hay pájaros acá, ¿qué hacemos? Y la otra cosa de la que hablaban ellos es de cómo estas zonas en particular literal existen. A propósito, ahí está su aviso que dice zona de recursos, pues aquello, la tal y tal, porque así quieren que funcione, ¿no? Están tomando en cuenta que los empleados deberían de saber cómo trabajar con esto, cómo acercarse con, cómo tomar en cuenta que, pues, que tenemos además encima de toda la construcción, toda esta como vida que técnicamente no debería haber estado ahí porque entonces era una zona muerta. Cuando yo les pregunté en algún momento ¿cuáles son los animales nativos de la zona que tanto se quejan? Dicen, pues los animales nativos de la zona, como era un lago, ya no están, ¿no? Tengan eso en cuenta. Y luego entonces fuimos a ver este cuento del chorlo nevado, que pues más o menos se ve un poquito así. Y pues sí, solo lo muestro porque quiero que entiendan que, claro que, o sea, por supuesto que se toman en cuenta y se saben, no es... accidental, no es un hoy nos encontramos con pájaros, bueno, quítalos. Alguien en Twitter me preguntó, esto es en serio,
que si los aviones se les cambió el sentido del vuelo, con tal de, ya hago también como otro pequeño paneo para que vean de nuevo lo cerca que está la construcción. Pero alguien me ha dicho que si se había cambiado el sentido de los vuelos de los aviones para literal asesinar a los pájaros. Y yo es de, a ver, ¿en qué universo se te cruza por la cabeza que tú quieres poner los vuelos en sentido de los pájaros? Me explico al revés. Tú vas a hacer lo más imposible para evitarlo. Porque pues, con todo perdón, pero los pájaros, pues los aviones valen más tristemente dentro de esta lógica, ¿no? Y pues eso es un poquito como lo que estaban platicando. Y con, dice más porque van a conspiranoia. Exacto, sí, eso está muy presente. Y miren, les muestro un poquito más de lo que dice la gente relacionada con el tema de medio ambiente. Que su hábitat tiene que tener algún este grado digamos, de humedad o de agua. Y las terrestres pues, son otras que prácticamente están más bien ajenas al tema del hábitat ahí en el agua. Entonces, en estos dos, digamos, como tipos, el Nahuel Carrillo. Lo que nosotros tenemos estudiados todas las especies y las poblaciones que hay, o sea, cuántas aves hay, tanto aquí dentro del polígono como en la parte del Nahuel Carrillo. Lo que nosotros estamos viendo es cuáles de esas aves realmente por su número y por su tamaño y todas sus características, por el comportamiento que ellos tienen, la altura en que vuelan, cuáles representan riesgo para las operaciones. Lo que hemos visto es que de las 143 especies que hemos encontrado en Texcoco, que realmente son especies que se han registrado, pero no todas están todo el tiempo aquí. O sea, solamente algunas, por ejemplo, de esas 140 son especies que se han registrado, pero son especies que nada más pasan por alguna ocasión y realmente no se ven de manera común. De esas especies hemos identificado más o menos como 12 especies que únicamente implican riesgo para las operaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir la cantidad y la presencia de esas aves aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente de una manera muy natural. Nosotros vamos a privilegiar este tipo de hábitat porque estas aves, las residentes, el chorlo nevado y este tipo de playeras, únicamente tienen estas condiciones por la salinidad del suelo y por el tipo, únicamente lo tienen en Texcoco, en toda la zona del Valle de México. Entonces, este tipo de hábitat es el que nosotros vamos a privilegiar para proteger a esas aves. Y para las aves migratorias, en este caso sobre todo los patos, lo que vamos a hacer nosotros es aumentar la capacidad de carga, es decir, el tamaño de los cuerpos de agua y mejorar la calidad de sus hábitats en cuerpos de agua que no son de aquí de Texcoco. Zumpango, Guadalupe, que están como más hacia el norte, o en Tláhuac, por ejemplo, hacia el sur, que tienen capacidad de recibir a muchos de estas aves y darles una gran digamos, calidad de vida y además mejorar ambientalmente la calidad de esos cuerpos de agua también para los habitantes que viven en esas zonas. Okay. Entonces realmente es un trabajo a escala regional que se está planeando y se tienen los estudios para llevar todas esas acciones coordinadas por Semarnat y por Conagua. Eso, parte del proyecto del aeropuerto también, ¿no? Exacto, sí, todo esto es como parte del proyecto del aeropuerto. Entonces, de manera natural, en los trabajos que nosotros estamos haciendo para conservar a las aves residentes, al chorlo nevado, el rascón azteca y todas las demás aves playeras, coincide con el tema de la disminución del riesgo aeronáutico. O sea, estamos haciendo un mejoramiento ecológico y al mismo tiempo eso va a disminuir la presencia de aves que implican riesgo aeronáutico. Digo, yo nada más para comentarte, o sea, realmente muchos aeropuertos en el mundo están cerca de zonas de importantes migratorias. O sea, está Vancouver, Sacramento, el aeropuerto de Salt Lake City en Estados Unidos. En Ámsterdam también hay una zona importante cerca de humedales. Entonces, realmente no es mentira que un aeropuerto no pueda convivir con la fauna, siempre y cuando se tenga un manejo del hábitat y un manejo de la fauna. Nosotros vamos a hacer esto en Texcoco, pero además Grupo Aeroportuario va a participar con las autoridades ambientales para mejorar otros cuerpos de agua en el Valle de México. Entonces, los resultados de esto, pues obviamente también van a tener un efecto regional. Y además, o sea, justo el punto es, todo esto sigue en operación al lado del aeropuerto. Exacto, sí. O sea, digo, si tú volteas para allá prácticamente, o sea, vas volteando y ves como estas zonas y estas planicies prácticamente están al lado de la construcción y no hay ninguna incompatibilidad en estar preservando y trabajando para
restaurar todo el hábitat de las aves con la construcción del aeropuerto. O sea, es un tema nada más de coordinación y de tener expertos que estén viendo tanto la parte constructiva como la preocupación que tenemos para conservar el hábitat. De nuevo, nomás para que quede muy en claro que sí, justo que no es una sorpresa el tema de los pájaros y demás. Y se están discutiendo mucho en el chat de cómo es un peligro para los aviones, ¿no? El tema de los pájaros. Entonces, claro que hay que tenerlo bajo control. El otro día me dio por buscar un poquito más en este tema porque me quedé pensando, pues el aeropuerto nuevo está al lado del aeropuerto viejo. Entonces este tema de los lagos y demás ya está presente, ¿no? Porque lo que dicen, ay, es que el ruido y no sé qué y bla, bla, bla. Y acabé tuiteando esto. Esto es una guía de lo que sería como el mapa conceptual, por así decir, de lo que guía el software que lleva a los aviones a aterrizar. Ese es un modo muy quizás amable de decir BFR y FR, que es el sistema para el cual, cómo se guían, por así decir, ¿no? Y si se fijan en rojo, en esas rayitas en rojo, está la zona que se considera aterrizaje y despegue, que de entrada ya pisa el Nabor Carrillo, ya pisa todos esos lagos que están ahí antes y todos esos pájaros que se supone que estaban y demás, pues ya estaban en el camino del aeropuerto actual. No es ni siquiera algo que es tema, pero bueno, el otro aeropuerto va a tener las pistas aún más encima de los lagos y demás. Pues sí, pero justo por eso es que se controla bien cuándo, quién, dónde y cómo, porque dejemos de lado el tema de cuidar uno a los pájaros. Estamos así bien crueles un segundo y digamos, es que güey, la neta sí les valen gorro los pájaros, los aviones no les valen gorro y las vidas dentro de los aviones, los seres humanos les valen menos gorro o les importa mucho más. Entonces, pues claro que hay motivo para que la gente dentro del aeropuerto y la construcción del aeropuerto supervise estas cosas, ¿no? Es como no crean que está puesto ahí solo porque sí. Entonces, en eso dejo, me gustaría pensar que ojalá les deje como más en claro el tema de cómo el aeropuerto tiene una zona especial para las aves que están ahí, que tienen que estar ahí y que están de cierto modo pues planeadas para que estén ahí, que es algo que se hace mucho. Hubo un video viral hace unas semanas que también puse en Twitter de Piper, que es esta perrita que desafortunadamente ya no vive, pero pues se fue un video viral porque Piper tiene como trabajo un aeropuerto en Michigan, o tenía como trabajo en un aeropuerto en Michigan, espantar pajaritos. Y eso, entonces son unos videos muy tiernos porque Piper se ve bien pinche badass, ¿no? Acá al lado de los aviones con su, ¿no? Es como la Frida gringa, por así decir. Y pues sí, justo es este cuento de, güey, es muy normal que los aeropuertos tengan que lidiar con pájaros y con estos espacios. Y que de paso vale la pena mencionar también, vean cómo este aeropuerto está encharcado y pues también es un aeropuerto. Sí, si bien es un aeropuerto tan grande como el que se propone para la Ciudad de México, solo digo para que queden claro que, pero por supuesto que hay métodos y técnicas y que se tome en cuenta que los pájaros vivan cerca al aeropuerto, porque es que muchos aeropuertos están construidos encima del agua. Este es un viejo aeropuerto en Hong Kong, hecho por Foster, que es la empresa que los arquitectos detrás del aeropuerto internacional ahorita, en conjunto con Fernando Romero. Y nomás para que tengan en claro, este aeropuerto se hizo encima de un lago. Perdón, no lo estoy mostrando, ya lo muestro ahí. Bueno, este es el aeropuerto del que les estoy hablando. Se hizo encima de un lago, se hizo encima del agua. Ya me fui con el nuestro. El cuento es que se construyó en una isla artificial que no existía. Sobre todo la pista a la derecha está completamente flotada. Y pues sí, bien, mucha gente salió a decir, pues bueno, una cosa es que existe el agua porque flota. No, tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que, de cierto modo, hundir, secar y casi casi que construirlo desde la base de donde está el agua hasta arriba. Y pues sí, ahora lo rodea agua, pero tienen que desplazar todo eso. Y pues así funciona. Y es muy normal hacer este tipo de construcciones porque si ustedes lo piensan hacer plantas hidroeléctricas que tienen que desviar ríos, trabajar sobre agua y construir sobre agua, es muy normal, ¿no? Es algo que para nada le toma como sorpresa a la gente que está detrás del mero proyecto de aeropuerto. Hace sentido, no quiero que piensen que esto es como improvisado. Y pues con eso, de cierto modo, a mí por lo menos me da un poco de paz de, pues bueno, es algo que claramente está tomado en consideración. Y sí se le siente, sí creo yo,
que es genuina esa preocupación de ok, vamos a hacerlo de tal modo que estas aves puedan vivir acá y la operación del aeropuerto pueda estar allá y podamos tener las dos. Sí, sobre todo considerando el espacio del Nabor Carrillo, que es a donde me llevaron. Y entonces voy a volver a lo que tengo de videos de esa zona en particular, porque con eso comencé como esta sección de lo de medio ambiente, y que sigan explicando entonces qué es lo que se está haciendo allá, porque en ese espacio en particular donde va a ser el vaso regulador, que para eso se diseñó el Nabor Carrillo. De nuevo, yo quiero que vean en un mapa lo que es el Nabor Carrillo y me digan si eso es un lago natural. Me explico. No, pues por supuesto que se diseñó para algo y simplemente se dejó como un lago estanque puesto, entre comillas, más lago, pero pues estaba cableado y puesto para que sea un vaso regulador y simplemente van a completar esa construcción. Pero justo ahí mismo y al lado del Nabor Carrillo es que están restaurando toda esta zona para tener a todos los animales y todas estas como piezas como del ecosistema, lo que estaba donde están haciendo la construcción. Una de las cosas que me dijeron muy bonitas de esa zona y de cómo está quedando es que como tenías todos estos como animales muy, muy separados, esparsos y demás, y los estás poniendo como en la zona de Nabor Carrillo, que es tantito más cerrada, ojo, tantito más cerrada, sigue siendo un área inmensa. Entonces ahora pueden como convivir, por así decir, de modos que ha sido muy fértil para la zona y los árboles y lo que están recuperando. En ese sentido, como que antes estaba pues en el abandono, básicamente. Y aún así el Nabor también estaba en abandono. Y entonces les paso otro video. A ver, vámonos con eso. Este cuerpo de agua, el Nabor Carrillo, se alimenta de aguas que reciben tratamiento. Son aguas negras que reciben tratamiento. Y eso es lo que ha alimentado el Nabor Carrillo durante toda la vida. Entonces es un cuerpo de agua que tiene muchísima materia orgánica y estos patos comen justamente esa materia orgánica. Okay. Entonces por eso vemos la dominancia de este pato, que se llama el pato bocón o cucharón. Cucharón. Sí. Y este pato por eso domina tanto, porque hay mucha materia orgánica. Les... Hicieron por ahí en algún momento un chiste de cómo hay muchos patos, entonces todo domina y entonces ya nos comenzamos a reír del cuento. Pero pues el tema de los patos que están en el Nabor, que dicen no, ya se fueron y los van a asesinar y no sé qué. Pues no es verdad. A finales de los 70 y terminó de construirse en 1982. Y era parte del proyecto de Exacto. El lago Nabor Carrillo fue parte del proyecto Lago Texcoco y es un vaso de regulación. Fue construido como un vaso de regulación con infraestructura y con canales. Wow. Para captar las aguas de los ríos del oriente, llevarlas a través de un dren o un canal y desembocarlas a ese lago y obviamente darle tratamiento a ese lago, tratar esas aguas. Sin embargo, ese proyecto nunca se construyó así el lago, pero no se pudo poner en práctica porque por el tema de los hundimientos y de detalles de la construcción, no pudieron conectarse las estructuras del lago con las compuertas que permitían pasar el agua. Entonces prácticamente sí, exacto, quedó como un estanque. Exacto, quedó como un estanque y no tuvo esa función. A partir del proyecto del aeropuerto, lo que se hizo fue rehabilitar esas estructuras para ahora sí, al Nabor Carrillo, darle esa función de regulación. ¿En qué tiempo? Entonces, ahora sí el Nabor Carrillo va a cumplir la función para la cual fue hecha. Se ha comentado que eso va a acabar ecológicamente con el agua y la verdad es que como ustedes lo vieron, no es cierto. O sea, tú puedes tener un cuerpo que regule y de alguna manera ese cuerpo también va a ser hábitat para aves, que en este caso para nosotros es importante que sea para las aves prioritarias, las que están protegidas, las que están amenazadas. Claro. Y igual era el diseño de los 70s, Exacto, exacto. O sea, es parte de ese programa de regulación. Su vocación es esa y dentro del parque ecológico de Texcoco, el Nabor Carrillo está ubicado como un cuerpo de regulación, o sea, es un vaso de regulación que en algún momento no funcionan sus estructuras y se rehabilitan ahora para que sí funcione con ese tema. Veo justo que dicen en el chat que en España hace poco pararon la construcción de una pequeña central nuclear y han dejado y dejaron ahí todo tirado, ¿no? Los animales, la basura, los escombros, eso. Yo como que siento que ese cuento de que nos den un lago bonito a cambio de detener la construcción, eso sí no va a pasar, ¿no? Es más probable que o sea, es carísimo levantar todo eso que ya se puso, ¿no?
Y a ver, un poco más de videos. Miren, esto para los. Esto piensen que lo levanté hace semanas, dos, tres semanas. O sea, nosotros lo que estamos buscando es ampliar esos espejos de agua, mejorarlos en Tláhuac, en Zumpango y en Guadalupe. Zumpango es una presa que prácticamente es casi tres veces el tamaño del Nabor Carrillo. Wow. En esta época invernal, Zumpango registró casi 200,000 aves. Por el circuito mexicano. Hacia la parte de arriba. Exacto. Pasas, ¿no? Por el circuito mexicano. Exacto. Zumpango, de hecho, está como a 8 kilómetros de la base militar de Santa Lucía. Y ahí en Zumpango, este periodo invernal, registramos casi 200,000 aves en esa zona. O sea, la capacidad que tiene Zumpango de albergar aves acuáticas como patos es enorme. Y en eso se está trabajando con Conagua para mejorar y adecuar ese cuerpo de agua y que se convierta en una especie como de santuario para aves migratorias. Claro. Entonces, acuáticas. ¿Cuántas, chilas, cuántas aves estamos viendo? Ahorita, mira, no sé, la verdad que te miento. O sea, yo creo que deben ser, no sé, a lo mejor unos... Bueno, por los miles. Sí, no, a lo mejor unos 15, 20. 15, 20 mil. Menos, 10 mil. Ok. Digo, porque no nada más son los que estamos viendo acá. Sí, sino que allá atrás. Hay que hacer el cálculo de todos los que están. Si tú ves hasta allá en el espejo de agua, hasta por allá también se aprecian. Entonces. Sí, más como por tomar una medida de cómo se ven 10 mil patas. Sí. ¿Sabes? Entonces, te repito, o sea, realmente no se está acabando con un hábitat, se está transformando un hábitat. Y la idea es que en esta parte van a seguir conviviendo algunas aves migratorias, no en cantidades como antes había de este pato, por ejemplo, pero lo que vamos a privilegiar es que hayan esas planicies salinas que vimos en el otro lado del polígono para que se conserven todas las especies playeras. Claro. Entonces vamos a enfocarnos mucho a recrearles ese hábitat. Y para los patos estamos trabajando en Zumpango, que es un cuerpo que está... Pues eso, justo. A ver, tengo por aquí también un poco más acerca de... Aquí está el otro. En detrimento de otras especies, por ejemplo, de estas aves playeras. Claro. Pues aquí la idea es adecuar este hábitat para que las playeras sean las que estén acá. Y te repito, para los patos, pues recrearlas, mejorar las condiciones allá en Zumpango, Guadalupe. Claro. Que de nuevo, la verdad es que el por qué estaba grabando estas tomas en particular, digo, uno es nomás traté de levantar un número, ¿no? Así de plano. Bueno, ya dígame cuántos animales hay y fue muy complejo. Pero sí hubo, o sea, la verdad es que este cuento de que ya quitaron los pájaros y ya los asesinaron y demás, pues no se ve, a menos que... Pues bien, puedes decir, no, es que ahora hay 10 mil menos que antes, pero pues también eso habrá que controlarlo por la mera cantidad o la mera fecha. Hace sentido que a veces no, pues son aves migratorias. Pero hay algo muy bonito con esto y ya les muestro. No fue la labor que abrí, fue todo un programa de restauración ecológica de una zona. Es mentira decir que el Nabor Carrillo fue el mayor caso de éxito de restauración. No, el éxito de la restauración fue mejorar las condiciones ambientales de toda esta zona, incluyendo la reforestación, con el uso de estas especies exóticas, pero que de acuerdo a la salinidad y a las condiciones del suelo no se comportan como invasoras, porque no hay especies nativas aquí. No es un área natural protegida, no es una zona forestal, es el lecho de un lago. Claro. Y las especies nativas, pues prácticamente no existen ya, no existían. Estas son especies exóticas y cualquier especie que tuvieras utilizado aquí sería una especie exótica. Estas especies no se comportan como invasoras ni afectan el tema de mantos acuíferos ni nada de ese tema. Como tú lo puedes ver, y al contrario, han provocado captura de carbono, regulación de la temperatura, en la llegada de fauna. Todos esos temas han sido de los beneficios de todo este gran programa de restauración, que el proyecto del aeropuerto no está acabando con él, está contribuyendo a continuar esos trabajos en los alrededores del aeropuerto. Como que dura mucho el montón, digamos. Pues aquí ya estamos entrando al lago Nabor Carrillo. Y la meta original de todo esto era, literal, tener más zona que no fuera lisa. Sí,
Sí, totalmente. O sea, mejorar ambientalmente la calidad de esta zona, ¿no? O sea, tener funciones como el mejoramiento de la regulación de la temperatura, acabar con las telvaneras y el material particulado, mejorar el suelo, etcétera, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de las lagunas de regulación, pues se plantearon como un tema para captar agua, tratarla y después utilizarla para riego. ¿Por qué? Porque desde los años 70 se sabía la importancia de sustituir el agua de riego que se usa de origen subterráneo por agua tratada. En lugar de estar utilizando pozos de extracción y estar literalmente succionando el agua del acuífero, utilizar agua tratada para el riego y conservar esa agua subterránea o utilizarla para consumo humano nada más. Parte de lo bonito de ver la zona es, primero que todo, aquí claramente, sobre todo cuando miras al otro lado, el lado del lago, pues sí se ve que es una zona donde, o sea, sí cuidan el medio, me explico, donde no quieren limpiar, sacar y demás, y donde se está dando medio ambiente, ¿no? O sea, la otra zona literal está seca, puesta, está levantada del total, y no necesariamente por la construcción del aeropuerto, sino porque, pues porque es que el lago estaba seco. Y la neta, miren, la cosa donde yo más me impresioné, pero porque pues yo no vengo de biología, no arranquemos por ahí, no vengo de ecología tampoco. La verdad es que me preocupa y soy parte de, no, o sea, sí es parte de lo que me salta. Pero no saben cómo me saltó que rescataran tierra y pasto. Tuve un momento de pensar o sea, hasta me sentí súper, no sé, bestia colonial de, oh, esas cosas importan. Ay, estos nativos. Me explico así como que tuve un momento de pinche burgués, güey. Pues claro que importa, ¿no? Me lo tuvieron que educar y presentar. Me divierte mucho que existan estas zonas porque me enseñaron algo, pero pues es que, ¿qué les digo, güey? Es parte de... De pasto. Sí, mira, esta zona es una zona de rescate de pasto. Nosotros obviamente tenemos como una todo un inventario de las zonas en donde hay alguna especie que nos interesa porque tiene alguna prioridad o algún estatus importante que valga la pena. Y nosotros lo que hacemos es rescatar esos pastos y los trasladamos a una zona en donde tenemos para que los pastos se resguarden y posteriormente ya llevarlos a la zona de restauración en donde los pastos van a estar definitivamente. O sea, literal, el proyecto de forma es todo esto que tenemos acá lo vamos a relocalizar aquí al ladito. Prácticamente. Aquí al ladito para estar hablando de... Exacto, ¿no? Exacto, hacia la parte del sur, hacia la parte del Nabor Carrillo y donde están las lagunas de regulación. Okay. No todo, pero obviamente sí las partes importantes, las prioritarias, o sea, donde hay germoplasma que valga la pena por su importancia biológica, pues nosotros esas especies están en nuestro programa de rescate de flora y las llevamos hacia esa área de restauración. ¿Y en eso había animales acá, comillas, nativos? Mira, como era un lecho de un lago, prácticamente pues, las especies nativas como tal, pues eran especies de flora, eran especies que se llaman fanerógamas, o sea, prácticamente son especies que viven en el agua. Igualmente, pues las especies nativas en su momento, pues fueron especies acuáticas. Obviamente, al desecarse el lago, lo que se hizo con estos trabajos de conservación, de restauración que yo te platicaba, que hizo el Plan Lago Texcoco, fue rehabilitar la zona introduciendo especies que no eran nativas. En este caso, el suelo era tan salino. Y pues bueno, luego sí, nos paramos en algún momento a platicar acerca del resguardo del suelo. Para que después puedan ser ubicados en el área de restauración o en alguna área que tengamos disponible aquí. También tenemos áreas dentro del polígono que no tienen las condiciones aptas, ¿no? Para resguardar algún ejemplar de fauna. Pero los estamos restaurando en la parte poniente. Hay un pequeño espacio que no está totalmente cubierto por pasto, lo cual será restaurado, ya la nombramos como una área de restauración. También en la parte norponiente hay otras dos áreas de restauración, donde vamos a colocar también pasto y vamos a poner algunos árboles, para tener este tipo de hábitat que puedan mejorar la calidad de vida de los animales. Y vivan ahí además, y luego la idea es casi que ponerlos ahí, ¿no? Sí,
Sí, exacto. Poquitas, para liberar aquí lo y que... las áreas son como, pues, como esta, ¿no? Que están desprovistas de vegetación o tienen muy poca vegetación. Claro. Se va a colocar incluso suelo, tenemos áreas. Ahora, ojo que este video en particular está del lado de la construcción. ¿Hace sentido? Es solo porque es otra persona explicando el tema de recuperar el suelo, que yo quedé impresionada por eso un poco, ¿no? Y aún así, si el esfuerzo es levantar estos animales y levantar un poquito lo que tienen del lado de la construcción y llevárselo, lo bonito es pensar qué pasa con esos animales. Entonces, en algún momento, aquí está, pues sí rescatamos animales, ¿no? Y el cuento es que espero que este sea el bueno. Sí, este es el bueno. Bajamos a liberarlos del otro lado, ¿no? Entonces, esto que tenemos con nosotros es animales que se levantaron durante la construcción, que luego lo que hacen estas personas de la obra, o sea, la gente que está encargada del medio ambiente, es de todos los animales que se encuentran, incluido tierra, pasto, árboles, ¿no? Los levantan, catalogan qué sucede con ellos y quiénes son y por qué y cómo. Y para las especies que están muy en peligro, luego les añaden un tracker. Entonces, tengo una demo de cómo funciona ese tracker ahorita. Es más, yo creo que vale la pena mostrar primero eso. Voy a saltarme de video, voy a saltar mi propio orden. Porque usan ahí les va nuevamente. Usan estos dispositivos que son, digo, la verdad es que funcionan por radiofrecuencia. Entonces, tampoco es tan high tech en que tienen que ir a tú y los están buscando. Pero aún así, la idea es que para todos los animales no solo saben dónde están, sino que los que están en peligro y los que ameritan supervisar, luego lo rastrean cada, si mal no recuerdo, 5, luego 10 o 15, luego como 30 y luego como 40 o 45 días. Dicen mis teleches que se le dan un levantón a los animales un poco, pero el motivo por el cual se hace esto es justo para saber más o menos cómo van. Y creo que su base de datos, si mal no recuerdo, consta como de 4,000 animales. Pero bueno, para que sepan, para que no se sepa de la voz de la influencer, sino de ellos, ahí les va. ¿Qué hacen? Digo, aparte de llegar y decirle a sus cuates, güey, se sí, ubicaron. Voy a sacar el equipo, a ver, vamos. Mira, igual que te explico. Ya en acción. Sí, anda, ¿eh? A ver, este... Mira, la pregunta real es, ¿se mantienen acá? Sí, o sea, sí, los se ubicas y se mantienen acá y... Hasta el momento no hemos tenido así un ejemplar que estemos monitoreando. Ok. Que no se la realmente claro. Todo se ha quedado aquí. Necesito volver. Lo importante es lo que queremos que suceda. Sí, claro, sí. Posición del ejemplar. Wow. Sí. Entonces, lo que hacemos nosotros, en primera instancia, una vez que ya fue reubicado y se hace su primer monitoreo a los 15 días, lo que hacemos es orientarnos hacia el norte y empezar a hacer un barrido, lo que es 360 grados, ubicando la zona donde nos dé lo que es el sonido, ¿sí? Hacemos este método, bueno, esta lectura se hace mediante dos métodos. Lo podemos hacer de manera directa, que es escuchar el sonar del equipo lo más preciso o lo más duro posible, y nos dirigimos hacia la zona. La otra opción es hacer dos lecturas, ¿sí? Tomamos una lectura y hacemos igual el mismo barrido, 360 grados, a donde nos dé el sonar. Nos movemos 300, 400 metros, hacemos otra vez el mismo procedimiento de barrido, y lo que hacemos es interceptar las dos lecturas, ¿sí? Entonces, mediante una imagen que tengamos de la zona donde nos dio el sonar, lo que hacemos es dirigirnos todo el equipo y llegar ahí y empezar a hacer el barrido, ¿sí? Okay. Otra vez. Entonces, ahí tenemos las frecuencias más altas, que son donde nos van a dar un panorama amplio del sonar. En este caso, tenemos... el sonar nos lo está dando a 500, 600 metros del sitio donde puede estar el ejemplar. Entonces, al nosotros dirigirnos hacia el sitio, empezamos a bajar lo que es la intensidad del sonido, la frecuencia, ¿no?
Entonces, este, entre manos, acercamos al ejemplar, bajamos el sonido y empezamos a lo que es buscar al ejemplar. Ya de plano ya mirarlo. ¿Verdad? Ya de plano ya mirarlo, sí. Aquí el detalle es que las especies que vamos a liberar ahorita, ya traen un transmisor, que es este. Este es el modelo que traen. Este es el modelo que traen, sí. Es un modelo de transmisor. ¿Qué hay en este transmisor? Exactamente, es el que nos... Esta es antena, literalmente. Es una antena, literalmente, sí. Wow. Es lo que nos va a estar emitiendo la señal a... Y supongo que este redondo es una pila, entonces tiene tanta vida de pila. ¿Meses, días, horas? Tiene un promedio de entre 3 y 4 meses, ¿sí? Okay. Entonces nos está... prácticamente nos sirve perfectamente para hacer nuestro monitoreo de corto plazo. Claro. Que lo máximo que podemos hacer son 45 días, ¿sí? Entonces, en ese lapso, tenemos que hacer las diferentes mediciones, 15, 30 y 45 días. Lo que hacemos es, al encontrar el ejemplar, tomar sus coordenadas de donde fue localizado y para posteriormente reflejarlo en un mapa satelital, ¿sí? El compañero aquí, Juan Manuel, es el encargado de hacer toda esa parte de cartografía. Entonces, empezamos a ver los patrones de movimiento de las especies, ¿sí? Aunado a esto, esto nos ayuda a saber realmente en campo el movimiento que tiene un ejemplar, ¿sí? La distancia en la que se puede mover en un periodo de un mes aproximadamente, ¿no? Entonces, con esto nos ayuda también a garantizar que el ejemplar realmente se adaptó a las condiciones nuevas de reubicación. Entonces, cuando hacemos nosotros una reubicación, un rescate que es de la zona de proyecto, los compañeros valoramos visualmente la zona donde fue rescatado y al momento de traerlo aquí a la zona de reubicación, igual valoramos las mismas condiciones que sean similares a lo que teníamos allá. A lo que teníamos allá, exactamente. Me imagino que había tanto espacio libre allá que acá, que está entre comillas más condensado porque es una zona inmensa, se presta para que quepa todo, ¿no? O sea, no es como que digas, uy, mira cómo perdieron no sé cuántas hectáreas de... Claro, ¿no? Claro. Sí. Claro. Entonces, aparentemente nada más tenemos esta zona de reubicación, pero la zona de reubicación abarca... Pues toda la zona aledaña a Nabor Carrillo. Claro. Entonces tenemos... ¿Qué? 3.000 hectáreas. 3.000 hectáreas, sí. Okay. Entonces, No más 3.000 hectáreas de... Sí. Okay. Para hacer reubicación. Bueno. Sí, ahorita hasta el momento llevamos rescatadas 33 especies. Uh-huh. Entre la que destaca principalmente con mayor rescate es Pitophis dipei. Esos son los ejemplares que vamos a liberar ahorita. Okay. Cabe mencionar que esta Pitophis dipei, como ya se lo habían comentado, son especies prioritarias que están en alguna categoría de riesgo de la norma 059 Semarnat. Estos ejemplares que vamos a liberar ahorita están en la categoría de amenazada. Okay. Sí. Entonces, principalmente le tenemos que dar prioridad a especies que estén en alguna categoría de riesgo por parte de Semarnat. Ajá. Pero no vamos a excluir a aquellos ejemplares que no lo estén, ¿va? Claro. Entonces aquí ir para allá. Sí. No lo voy a sacar porque se estresan. Toda la sí. Reubicamos y la sacamos. No más por dejar en claro, lo que tienen allá adentro es una mega snec. Tienen dos snec. Y pues el cuento es que son esos animales que, como decía, era Mactavoc, decía que si les dimos ¿quién dijo que si les estamos dando un aventón a los animales? Pues sí, un poco, ¿eh? Ah, perdón, Mr. Leches, que le dimos un levantón a los animales, exacto. Entonces ahí tienen a las NEC y está tagueada con su localizador. Pero el punto y lo importante de lo que estoy como preguntando acá es oigan, ¿no será un poco, es potencialmente cruel el que estemos sacando esos animales de toda la zona de Texcoco, que es inmensa, y le estemos llevando a Nabor Carrillo, que si bien sigue siendo grande, es pequeña, pero ya vieron el tamaño de esa zona, ¿me explico? Sigue siendo una zona sumamente grande y yo creo que eso es también parte de, y pues aquí nos dieron el demo de cómo funciona, además que ya les muestro un poquito lo bonito de todo lo que pasó después. Podemos colocar es el 5% del peso total del ejemplar,
Sí, entonces esto pues, no es, prácticamente será el 1 o 2%, y entonces alcanzan a lo que es movilizarse perfectamente, a hacer su movimiento natural. Entonces, ya hasta el momento llevamos alrededor de 34 o 35 ejemplares liberados mediante este método de transmisor. Sí, y entonces, ahorita lo que vamos a hacer es liberar los ejemplares en esta zona. Aunado a esto se hace lo que es un video de reubicación, donde relatamos las condiciones del lugar donde vamos a reubicar, así como las coordenadas del sitio donde fue rescatado y las coordenadas donde para luego donde después estar mapeando, sí, por dónde va. Entonces ahorita vamos a hacer todo este proceso de liberación y estos ejemplares ya traen colocado su transmisor. Perfecto. ¿Sí? Entonces para empezar a ver la movilidad que tienen y en este caso, ¿no? Vamos a hacer una práctica de lo que es el sonar o cómo funciona lo que es la telemetría. Y pues bueno, este caballero entonces procede a explicar cómo funciona el sonar y cómo, ¿no?, cómo se conecta y qué tipo de ruido hace y demás. Que pues bien, digo, en últimas, pues también puede ser parte de. Pero el caso es, creo, si mal no escuché, lo que está diciendo es que han relocalizado. Si mal no entendí, son 35 especies. A lo mejor esto quiere decir que son 35 animales, punto. Pero me acuerdo que en algún momento dijeron que tenía una base de datos con miles de especímenes. Entonces, a lo mejor eso ya incluye pasto, árboles. Me explico todo lo demás. En este caso es que se han hecho 35 veces, si mal no entendí, este traslado que nos van a mostrar. Y es ridículo un poquito ver el cómo pues, como que el ritual que hay detrás, ¿no? Ahí donde estábamos hablando con ellos, de hecho, si se acuerdan que está el camión ahí arriba, pues bajamos y nos cruzamos a esta zona, ¿no? Donde primero que todo ya caminar por acá es tierra de SNEC. O sea, ya vas andando por acá y si comienzas a, ok, por aquí hay animales, por aquí hay animales, por otro lado, es bichos, o sea, fuera de control. Y quiero que vean aquí este caballero. Como pues en últimas, digo, pues ese es su trabajo, ¿no? Pero entonces quiero que vean el ritual de liberar estos animales. Lo ideal aquí es quedarse quieto. No moverse. Quedarse quieto, no moverse. No, no moverse. Entonces lo que va a hacer es pues igual se puede ir hacia donde estamos nosotros, pero no griten, no se muevan. ¿Para qué? Para no alterarla, para no espantarla, ¿no? Y empiece a querer ahí aventar su mordida, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacer el video de liberación. Y pues lo voy a soltar un poquito más hacia allá. Vamos a hacer el video hacia allá para tratar de que se vaya. Se vaya de aquel lado. Claro. Okay. Esa es una serpiente. Sí, es una serpiente. ¿Qué se tiene que ratones? ¿Qué se comenta ahí? Sí, está principalmente su alimentación se basa en roedores, en algunas. Algunos crías de liebre, conejo y lagartijas, huevos. Aquí de lo que se va a alimentar principalmente son de huevos de las aves, ¿no? De las aves. De las aves. Mm. Pero es un proceso natural que es su alimentación del ejemplar, ¿sí? Entonces aquí ella decidirá si se alimenta de los huevos o se alimenta de alguna otra especie. Perdón. Y perdone usted también. No, solo miren, en este momento está realizando el llenado de la bitácora. Y entonces justo el cuento es ese, lo que explica este caballero es que van a llenar esa bitácora de dónde, cuándo, por qué, cómo, etc. ¿Por qué muestro esto? Aparte de lo divertido que es ver animalitos en general, y además se rieron mucho porque me disculpé con el snack del cuento y creo que por más adelante le di un nombre. Pero el cuento es, esto no es una obra, un espacio de infraestructura que está ignorando el medio ambiente, ¿saben? Es como que quiero que tengan eso en radar mientras les muestro esto y pues... Vean nomás como lo divertido que es. Ah, sí, ahí estoy mostrando la cantidad de bichos. Es que, güey, están... Nunca había visto tantos insectos tabasqueños radioactivos inmensos en mi vida. Como ahí tengo unas fotos de unas cosas que son así de grandes parados en mi cámara y siguen siendo mosquitos. Y yo pensaba, ¿qué clase de moscos son, güey? ¿Qué pedo? Bueno, en fin, pero pues ahí sigue el ritual, ¿eh? Para que entiendan.
3, 2. A continuación se presenta la información de la especie rescatada. Programa de rescate de fauna, 28 de septiembre del 2018. Sitio de rescate, paraje conexión a la pista 6. Hora de rescate, 10 horas 42 minutos. Coordenadas de rescate, latitud norte, 2.158.643 metros. Longitud oeste, 502.516 metros. Nombre común de la especie rescatada, culebra sorda mexicana. Nombre científico, Pitophis de Pey. Sitio de reubicación, paraje Nabor Carrillo. Coordenadas de liberación, latitud norte, 2.153.408 metros. Longitud oeste, 502.474 metros. La Pitophis de Pey presenta una condición sana para su liberación. La especie se encuentra registrada en la categoría de riesgo de la NOM 059 Semarnat 2010 como amenazada. El hábitat para la liberación de la Pitophis de Pey. Piensen ustedes, piensen ustedes, cómo para cada animal y demás tienen un dónde, cuándo, por qué, en qué estado está, ¿saben? Y está documentado y hay un video de todas estas liberaciones. Este güey ya lo está grabando ahí con esa tablet. Pues eso, ¿no? Es este. Luego le dan una prueba al localizador y básicamente siguen con los bichos y los animales y explican por qué y cuándo y cuánto tiempo duran. Entonces, el tema es: muestro todo esto y para repasar un poquito todo lo que vimos, porque estos güeyes, la neta, están levantando estos animales de la zona de construcción donde están en peligro, los están llevando a un espacio donde no están en peligro, los están rastreando, se están asegurando que siguen vivos, y luego encima de eso están trabajando para que pues existan dentro de este como ecosistema. Me dijeron una cosa muy divertida, y es que tienen un como mini problemita. Es un problema feliz, me explico, pero tiene un tema donde cuando los llevan acá, entonces ahora a veces son demasiado fértiles, pero pues no pasa nada, ahí los dejan, me explico, sobre todo con los árboles. Dicen, ahora tenemos demasiado de este árbol. Y pues eso es como yo creo que importante de saber. Bueno, nomás vuelven a mostrar esta escena, la de los pájaros. Y es que piensen ustedes que, miren, uno de los motivos por los cuales la gente está quejando es que dice que ya está bajo el nivel de agua en el Nabor Carrillo, pero es que está bajo, uno, por la temporada, y dos, porque necesitan, como me lo explicaron, ver cuál es la topografía de lo que hay abajo del lago, porque si se va a usar como vaso regulatorio, necesitan saber cómo qué tipo de comportamiento va a tener, ¿no? Porque quiere decir que sí se va a desinflar, bueno, va a estar más bajo y más alto, no desinflar, va a estar más bajo y va a estar más alto, depende de la temporada del momento, pero nunca va a estar vacío. La idea no es secarlo, sino que ya no es un lago per se, que básicamente era abandoned ware, era un espacio que quedó completamente olvidado para eso. Y más bien es un espacio que, pues de cierto modo está ahí para que se le dé este uso aún con los animales. Es controlado, hace sentido. Miren, recuerdan, acá tengo un último video que mostrarles, pero este cuento de los animales y cómo se los topan y demás, pues sí están ellos como que considerando quién, cuándo, dónde, por qué. Este duda apareció después y tuvimos una plática muy bonita con este güey. Para lo que hay, ¿no? Entonces muestro todo esto y nomás para cerrar un poquito, porque quiero que sepan que el proyecto del aeropuerto, en últimas, no es un proyecto a lo güey. ¿Hace sentido? Yo sé que yo tengo motivos para traer un sesgo hacia el cuento del aeropuerto, pero es que también admito que me da un chingo de rabia la cantidad de noticias falsas que hay, porque hay gente que literal cree que llegaron con bulldozers y acá tenemos a los Naví corriendo, ¡guau! Y atrás están los bulldozers, vienen el progreso, y no. La zona del lago de Texcoco, uno, ya está edificada; dos, el proyecto ya está hecho desde hace años y se está todavía trabajando; tres, quiere decir que ya está comprometido; tres, no se va a levantar si se quita el aeropuerto de ahí. Piensen en eso. Es un ok, va, nos vamos con Santa Lucía. Todo eso que ya se hizo va a quedar ahí, no va a volver el lago, porque además el lago que estaba no estaba. Era un espacio seco. El Nabor Carrillo ahora se va a usar como vaso regulatorio, lo cual quiere decir que en últimas puede ser
útil para lo que se diseñó formalmente, que quedó abandonado en su momento. Y pues sí, es un proyecto grande. Entonces vuelvo a mostrar nomás lo que es el proyecto en su máxima expresión para que vean el tamaño del proyecto y que entiendan que arribita, lo más arriba posible en este mapa está lo que sería el de Santa Lucía, que me parece que es, pues dentro de todo y todo, una mala idea, solamente basado en, pues sí, aquí estaría el de Santa Lucía, ¿ok? Y aquí estaría el nuevo, a ver si a algún lugar le puedo hacer clic, como que por aquí estaría la entrada al nuevo aeropuerto, digamos que más o menos por ahí. Entonces es una mala idea nomás en cómo, si lo ven de cierto modo, lo que estaríamos haciendo al mover todo a Santa Lucía, en mi opinión, es el equivalente a ponerle más RAM a una computadora que ya toca cambiar. No estoy para nada fundamentalmente en contra de la idea. Es solo un, oigan, ya estamos andando aquí y lo que se dañó en últimas no es, ya estaba dañado, ¿no? Es el tema del terreno, el lago y demás. Y siento yo que no hay para nada mala fe por parte de la gente del aeropuerto. De hecho, yo pedí que me abrieran un espacio en Santa Lucía para ir a ver qué pedo y no dejaron porque es un espacio militar. O quizás no lo pude cabildear bien. Si alguien sabe cómo tener acceso allá, yo feliz voy, grabo y hago las mismas preguntas, ¿no? Pero del otro lado, el proyecto del aeropuerto en Texcoco, en últimas, es un, en mi opinión, gran proyecto que es de nivel internacional, world class, que está planeado alrededor de un buen de cosas muy bonitas y que de cierto modo es lo que toca hacer, ya que ya se le puso turbocina al bocho con el aeropuerto actual. Y por eso quería hacer este video, aparte de que me invitaron. Y yo creo que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, me llevaron y todas las preguntas que tuve en su momento me las respondieron y fueron estos videos. Pero yo sí los invito a que igual hagan ustedes sus preguntas internas con la gente que lo está hablando también. No me tomen como la verdad revelada. Ya saben, no quiero ser ese tipo de persona que pues viene acá a decirles ustedes opinen, piensen esto, aquello. Pero sí les quiero decir que hay muchos problemas con el proyecto de Santa Lucía. Y no solo Santa Lucía, sería también Santa Lucía, Toluca y la Ciudad de México. Y eso es pues, complejo, ¿no? Eso, como les digo, es el equivalente a, en vez de comprar una compu nueva cuando toca, ponerle más RAM a una compu muy vieja y que ya está golpeada y dilapidada y destrozada un poquito. Y pues si podemos tener algo bonito, ¿por qué no? Y sobre todo, yo creo que el mero hecho de que esta gente esté tan abierta a que se visite, a que se platique, a que se vea, a que se muestre y demás, pues ya es una seña de transparencia, ese sentido. Del otro lado, el otro proyecto es vamos a tener algo por allá arriba que va a pedir que se construya un nuevo aeropuerto para la gente militar, que además va a ser bien pinches en secreto. No crean que vamos a tener tanta información del nuevo aeropuerto militar de como la tenemos del aeropuerto en Texcoco. Entonces dejo eso a su consideración. Piénsenlo. Gracias por acompañarme. Este fue un video de mi sección de Les Presento en mi canal de YouTube que decidí hacer en vivo porque era más fácil que grabarlo y luego editarlo. Y pues para todo lo demás nos vemos en Roja los lunes. Los quiero mucho. Gracias por pasar. Y pues de nuevo, no tomen mi palabra como la verdad, pero espero que les sirva para que por lo menos puedan fundamentar sobre todo su voto contra la consulta, que tiene cosas también muy rotas en el cómo se está haciendo la consulta, comenzando por el hecho de que la gente que vive en Toluca no tiene casillas de voto y su aeropuerto está en cuestión en la consulta. Entonces eso me suena un poco ya de entrada medio fuera de lugar. Ojalá y esto en un futuro sea uno. Uy, ¿se acuerdan cómo esto estaba en debate? Y pues que no sea más complicado, que no sea un mal gasto de dinero. No más para cerrar, yo creería que si hay alguien que sí es realmente corrupto acá, sería alguien que abogaría porque se ponga dinero para hacer una construcción que nunca se acabe. Entonces, de cierto modo, que se presente un proyecto finalizado, yo creo que va en contra de la corrupción bajo esta dinámica, pero me estoy inventando cosas porque en últimas yo estoy sesgada porque quiero que se haga este proyecto. Y me parece muy bonito. Son de las cosas que digo, güey, qué chingón que es México que puede hacer este tipo de cosas, pero porque soy fan de la infraestructura. En fin, los quiero mucho. Ya saben cómo son las cosas aquí y ya saben que esto va a estar en varios lugares o no, pero pues muchas gracias a la gente bonita del aeropuerto por llevarme y mostrarme su lugar. Muchas gracias a ustedes por platicar, acompañarme y sobre todo voy a publicar esta imagen en mis redes sociales. La voy a publicar ojalá en alta
Porque me parece muy bonita, güey. O sea, yo igual y no más bueno, el tamaño del proyecto del aeropuerto, pero luego después me quedaba viendo como que ay, la zona por donde yo ando y cómo, cómo ha crecido la ciudad. O sea, vean estos marcadores que tiene este mapa, es de el como límite de como que cómo estaba hecha la ciudad según el año. Y eso me parece hasta de por sí interesante de ver. Pero bueno, este stream va a quedar publicado en varios lugares, así que nos vemos.